tardes, galernos. Bienvenidos a otro programa más. Bienvenidos a Datos Racing, a la casa del racinguismo. Bienvenidos a la plataforma morada, aquí en un nuevo, una nueva sesión de Chill Out, una nueva sesión de Just Chatting About Racing Santander. Impresionante, impresionante. Hoy tenemos con nosotros, para variar, a nuestro gran amigo y señor, ¡el Pollo Jesús! Ahí está, ¿qué tal? Ahí está, el pollo blando, bien. Bueno, ya, que me quites el protagonismo. Y aparte del Pollo Jesús, tenemos una figura, bueno, que lo hemos fichado de tertuliano, lo hemos pillado antes en una cafetería y le hemos dicho, ¿por qué no te vienes a charlar un poco sobre Racing? Creo que se llama... Te llamas Jorge, ¿no? Gracioso. ¡Pablo! ¡Muy buenas, galernos! Bienvenidos, chicos, a otro programa más. Aquí estamos en Datos Racing. Vamos a darle caña al programa de hoy, chicos, que tenemos... cargadito, cargadito. Bienvenidos a todos vosotros que estáis aquí acompañándonos. Ahora haremos un breve resumen, un menú del día de lo que nos acompañará de contenido hoy en el programa. Y antes de todo eso, permíteme... que empiece a leer los comentarios que tenemos por el chat en directo, comenzando por el de Musgoso, suscriptor de nivel 2. Grande. No 1, sino 2. Grande, Musgoso. Dice, galernos. Hostia, ¿cuántos comentarios? A petar el sardi. Funciona, funciona, por fin. Perdón. Marco, de Snip93, dice, hola. Muy, muy correcto. Hola, Marco, a ver cuándo se empieza a desmelenar. Bienvenido. BJ Cole, que dice, hablemos de López Toca. Alejandro Nomejo dice, buenas tardes, galernos. Pablo, Daniel, Alejandro Nomejo, vamos a por ese postpartido. Hablaremos, especialmente con unos invitados que vienen hoy. Vienen, hemos buscado una buena gente del Ibiza para que nos comente la previa con nosotros. No es de Virgueta, ¿eh? No es de Virgueta, no os penséis qué tal. No, no es pero vale. Y Alejandro, mejor. Estamos con... Hoy tendremos previa, no postpartido. ¡Colina! Colina, ¿qué tal? Dice, buenas noches, chavales. Buenas noches. ¿Qué tal, Colina? ¿Ya se os ha pasado el cabreo? Ánimo con esa jornada, sí. Hombre. Ahora sí que le ganáis al Eibar, ¿no? Creo que sí. Juan contra Eibar. Víctor, mejor ganar al Eibar que Racing. Víctor que dice, buenas noches, familia. Bienvenido, Víctor. Al igual que Diego, que dice buenas tardes a todos. Un día más. Alma Racingista, también llamado Mario. Listo, me he acordado, ¿eh? Estoy todo orgulloso, tío. Me he acordado el nombre de Mario. Mario. Ahora me has hecho dudar. Estaba bastante, bastante seguro que nos lo confirme. Bienvenido, tío. Dice, buenas. Vamos a darle. Rodríguez también. Bienvenido, Rodrigo. Un fuerte abrazo para ti. Galernos nos saluda también Pamina, que ha canjeado... Perdón, Rodríguez ha canjeado un pelota-pelota. ¡Ay! Y sigo más. Hola, Pablo. Alma Racinguista. Hola, Pablo. ¿Te has cortado el pelo? Correcto, me he cortado el pelo. Esta sí. Misma tarde, hace unas horas. Se lo he cortado al estilo. Esta mañana, mejor dicho. Al estilo Rato. NoobCT. Bienvenido, NoobCT. Otro día más aquí acompañándonos. Dice, muy buenas tardes, compañeros. A por el programón. Y como ya es costumbre, chavales, pasaros por el TikTok de Datos Racing, que hay muchas cositas nuevas. Efectivamente. ¡Samba! De Jorge Peir. ¡Hombre, Jorge Peir! ¿Cuánto tiempo? ¡Abrazo! Báilame esta, pony. ¿No fue con la madre de Jorge Peir con la que nos encontramos? No. Era otro. Era la madre de Luchu. Se llamaba lo, sí. Pero yo creo que con la de Jorge Peir también, ¿eh? Corta. Joder, yo juraría que... Bueno, en fin. Díaz 7 dice, hola, explícalo de la liga a favor del Málaga. Lo explicamos todos en el sí, que hemos subido aquí una historia un tanto polémica, pero bueno, que nadie se haya confundido, que es humor, humor inteligente. Estamos de vuelta, lo de Rocco ha sido épico, muchas gracias, Jorge. La verdad que gracias, me parece improvisado, quedó bastante divertido. Y sí, además estamos recibiendo un montón de cariño de pues eso, en Twitter, que si comentarios en YouTube y tal, no sé. Oye, muy top. Sí. Muchas gracias, chicos, a todos. ¡Caernos! ¡Más! ¡Más! Hoy habrá calculadora y TikToks. Calculadora va a haber, TikToks... Hoy, mira, tenemos que rellenar el programa hasta que vengan estos. Entonces, hasta que venga Mundo Celeste, que viene a las 9:30, tenemos que rellenar. ¿Y qué mejor que rellenar con clips, con TikToks y con cosas que nos habéis sacado los oyentes y bueno, el TikTok? La calculadora. Y, la calculadora no nos va a llevar tiempo, ¿eh? La calculadora... Sí, pero primero los clips. Vale, no hay problema, Daniel. No todos, pero... No hay problema. Hay algunos que merecen más la pena. Sí, ¿verdad? Sí. Los clips, que la mayoría, por cierto, bueno, la mayoría no, pero unos cuantos los ha hecho Marco 93. Nos hace ilusión que no sabéis clips, ¿eh? De hecho, mira, precisamente Marco dice, una cosa, exijo que se haga la calculadora, se reaccione a clips y a TikToks.
Te lo compramos. A las órdenes de Usia. Hay acuerdo. Musgoso dice, tenemos que ser más humildes y no confiarnos. Hay que ir a muerte mañana. Pues sí. El exceso de confianza será nuestra mayor... desventaja. Nuestro mayor enemigo mañana. Uh-huh. Sí, efectivamente. Día... Rodri Dios dice, ¿qué tal, Pablo? Vea, aquí estamos, Rodri. Mañana nos vemos. Díaz Setebal dice, buen degradado. Está muy roco Baturina, ¿no? Sí, bien bacano. Tú, pues ríete. El otro día, la historia que hiciste el lunes, en el programa de lunes, dijiste, se parece a Rocco Baturina. Y por un segundo a mí también me lo pareció. O sea, pensé que lo estabas diciendo en coña, pero luego volví a ver la historia y dije, no, ostras, tiene un aire, tiene un aire. Tienes un aire, Rocco. Eso, bueno. ¿Habéis mejorado el inglés? Nos pregunta Alma. Empresa. Isti. No, mi madre creo que no, jaja. Vale, perdón, Jorge. Pues me habré equivocado. Mario R03 dice, buenas tardes, chavales. ¿Qué tal, Mario? Bienvenido a esta casa. Que además a ti no te tengo muy calado. Ven aquí, acomódate y... acostúmbrate porque te vas a quedar. Esto es como una droga. Mirad lo que nos dice Marco. Dice, una pregunta por la cara. ¿Cuántos años creéis que tengo? Una pista. Lo del 93 no es por el 1993. Pues a ver, esto, sinceramente, ya hemos tenido esta conversación en otras ocasiones. ¡Gracias! ¿Se ha suscrito? A mí no me parece nada, ¿eh? Se acaba de suscribir un tal Pablo. Espera. Es suscripción creo que en YouTube, porque están vinculadas las cuentas. Y sale también a simultáneamente. Decía yo, digo, hemos vuelto al escudo antiguo, todo. Sí. Pues ahí, ya tenemos un escudo. Gracias, Pablo, YouTube, ahí está. Cotolino dice, ¿qué pasa con Rubén Alves? ¿Quieres que lo entrevistemos? Mañana le llamamos, no te preocupes. Ya sabes que hablo con Rocco, pues sabes. No, pero para el carro, vamos a empezar por lo de Marco, que nos preguntaba que qué edad Rubén cree Alves que tenemos. Lleva, perdón. ¿Cree que tiene, perdón? Cotolino, Rubén Alves llega justito. No creo que llegue para mañana. Bueno, no sé si está hablando por la lesión o por esos rumores que están saliendo. Será por la lesión. O por los rumores. Mario dice, jaja, el lunes estaba y me dijiste lo mismo, cabrones. No puedo entrar mucho, pero en cuanto se puede, por aquí estamos. Ah, bueno. Entonces te lo agradecemos, Alejandro. Digo, Mario. Qué broma. Un abrazo muy fuerte, hombre. Grande. ¿Ves? Cotolino que dice los rumores. Vamos a hablar de ello, ¿eh? Un pájaro habla por ahí, sí. Un pájaro calvo. Bueno, ¿qué edad creemos que tiene Marco? Que no me quiero ir tal, porque esta conversación la hemos tenido. Entre 2 y 2.5. Mentales, sí. Físicos, yo calculo que... Físicos yo creo que tendrá... Yo diría entre 15 y 16. Yo voy a decir 14. Voy a tirar por lo bajo. ¿14? Puede ser. Pamina que dice, me gustaría ver a todos estos listillos. Le gustaría verlos a ellos con los nervios del otro día. Hacer una entrevista en inglés. Muy bien, mis niños. Ahí está. Muchas gracias, Pamina. Y a ver, Alma Rocinguista dice, 14, que lo conozco. Adjudicada la sesión para mí. Muy bien. ¿Conoce a Mario? ¿Se conoce? No. Sé que Santana es un pañuelo. Hombre, y... se le habrán pasado. Mira este canal, qué guapo. Va, pim, pam, pum, pim, pam. ¿Qué creído se lo tiene? El boca a boca dijo. Pamina, que vamos, básicamente nos está defendiendo. Dice que para ver si una entrevista improvisada en inglés, que no lo hicimos ni tan mal. No hemos recibido tantas críticas, ¿eh? Alguna que otra mofa, pero... yo qué sé, con cierto cariño. Yo no las he recibido mal, las críticas. Y creo que salió una entrevista decente. Que por si alguien no se ha enterado de lo que estamos hablando, entrevistamos a Rocco en el último día después del Granada. Tenéis la entrevista en YouTube, subtitulada para los no bilingües. Así que por cierto, está funcionando muy bien la entrevista. Hombre, es que mola, es que hemos entrevistado a Rocco Baturina, tío. Que se dice pronto, ¿eh? Encima le hemos entrevistado. Un jugador de la primera plantilla, efectivamente, de Torracing. Efectivamente. Después le hemos entrevistado justo después del partido ante el Granada. Partido que hemos ganado con gol de Rocco, o sea, y realmente es... Y tenemos exclusiva porque nadie había entrevistado a Rocco Baturina hasta y ahora. Y lo que más me gusta de todo, ¿sabes qué es? Sí es. ¿Qué es? Que no ha sido todo por el procedimiento oficial, o sea, entendedme, no es que nos hayamos saltado la ley, pero ha sido todo como tan improvisado, tan natural, la naturalidad, tío, me flipa. La naturalidad con la que Rocco dijo, pues venga, va, me entro en el bar, conozco a estos chavales y hablamos un poco con él. Deja de chuparte la polla. No, si lo digo, se estaba elogiando a Rocco, tío, no lo digo en serio, o sea... Pensad bien, qué grande Rocco, que y estaba yendo a su puta casa y en vez de eso se tiró 15 minutos con los chavales que no conocía de nada. Nada, mentira. En realidad hablamos con él, estaba todo acordado. De hecho, después nos fuimos de caña con él y, en fin, tenemos contacto de Rocco y el de todos. O sea, es que en realidad. Así es. The Snip dice: los cumplo en septiembre. Pues tira de esta. Jorge Peir dice: ¿tiene 13 años entonces? A Rocco dice, a Rocco le tienes que pillar cada fin de que meta gol antes de que se suba a su casa. Sí, si no mete gol, no. Mañana el recibimiento. Pues era esto. Cotolindo dice que. Oficialmente no. ¿Sabéis cláusulas de Rubén Alves? Sí, 3 caipiriñas y 4 fiestas en el Coppola. Es vasco, así que entonces un chacolín. ¿Qué dices? ¿Rubén Alves? Es vasco.
es vasco. Bueno, déjame confirmarlo, pero estoy al 95% seguro. Rubén, bueno, igual Alves... Sí. Igual sí, venga, le he pensado yo, he leído Alves. Pero Rubén González Alves, perdón. He pensado en Dani, el encarcelado. Rubén González Alves. Ahora vamos con los rumores, ¿eh? Pero ahora, por confirmar, que es de... exactamente... No me lo puedo creer, Daniel. Nació en Río de Janeiro, Brasil. ¿Ves? Así que sí. ¿Qué me estás contando, tío? Que sí. ¿Que Rubén Alves es... ¿Es de Brasil? No, apellidándose Alves es de Ciudad Real, no te jodas. Tú, pero se llama González. Ah, ¿y Alves? Anda que no conozco yo a Alves, españoles. Alves españoles. No, pero se ha criado en el País Vasco, ¿ves? Se ha criado en el País Vasco. Se ha salido del Chanchuchu juvenil A. Joder, porque el González... Chanchuchu. El González, y luego en la Amorebieta, Baracaldo... El González será el para la parte española y el Alves será la madre que será de... Bueno, González muy vasco no es, ¿eh? La madre será de... Ay, una noche loca tuvieron ahí por Río de Janeiro. En fin. Me río de Janeiro. Seguimos. Marco. Vasco dice... es Alasoro, ¿no? Pero mira, o sea, no es de nacimiento... Rubén Alves, en el Pesatrustegui. Rubén Alves no es de nacimiento vasco, pero... Brasiasco. Bueno, en fin. Otra pregunta más por la cara. Bueno, espera. Esto ya lo he leído. Vale. Hoy al calculadora. Correcto, Iras. Otro comentario de Marco. Pero no nos podemos demorar mucho porque a las 9:30 vienen los... Vale, vale. Los pues el último comentario del chat y ya empezamos ya con el contenido. Una pregunta más por la cara. En el caso de que se vaya al campo a ver el partido como siempre, ¿puedo pasar por donde estáis comentándolo? Obviamente mejor si es donde entrevistasteis a Rocco para saludaros. Entonces se puede decir que te la agarro con la mano. Continúo. Cotolino dice, ¿pero sabéis cláusula o no? Estoy muy nervioso. No, no sabemos la cláusula de Rubén Alves, Cotolino. Algunos medios te intentarán vender humo. No, no sabemos la cláusula de Rubén Alves. Siguiente pregunta. Qué duro, ¿eh? Venga, vamos a empezar ya. Por cierto, Marco, te puedes pasar a visitarnos, pero lamentablemente tenemos que anunciar ya 100% que mañana no estaremos en el Nuevo Mundo, ¿vale? Como excepción, los próximos partidos mañana en casa, estaremos en potes. Estaremos en potes, literalmente. Que nos vamos de fin de semana para celebrar un cumpleaños y lo retransmitiremos desde allí, desde el Camping San Pelayo, por si a alguien le interesa. Si alguien por una cosa ya está por ahí, en potes, pues ahora, que nos puede saludar ahí en el Camping San Pelayo. Daniel, ¿por qué me pones esa cara? ¿Por la promo? No, porque tú eres como Rocco, ya dices dónde vivimos. Y claro, alguno va a venir algún descerebrado de estos de... Descerebrado no, pero si todo el mundo sabe que estamos en el Nuevo Mundo y todavía no hemos tenido ningún susto, todavía. Algún radical de estos. Cuando vende, de repente hay una amenaza por ahí, en fin. Lamentablemente no se la puedes agarrar por una mano. Bueno, en fin, ya chicos. Luis López, que hace acto de presencia y dice saludos de Luis de las Palmas, suerte al Racing mañana, que el Málaga está esperando un pinchazo del Racing. Desde luego que sí. Bueno, vamos a empezar porque es que si no se nos acumulan las mierdas. Última pregunta, Jorge Peir. ¿Creéis que para ir a jugar de titular? Sí. Apuesto mi mano izquierda que sí. Y soy zurdo, ¿eh? O sea que... Cuidado. Bueno, pues vamos allá con las noticias. ¿Eres zurdo, Pablo? Racinguista. Yo soy diestro, Daniel. ¿Diestro? Con esa mano... Con esa mano hago de todo. Y no me preguntes más. Vamos allá. Sí. ¿Por qué quieres empezar? Por los tipos de Twitch. Esto igual lo dejamos para el lunes, ¿no? Por cierto, el lunes tenemos entrevista. No vamos a decir con quién, pero tenemos entrevista. Es un jugador del Racing, que no quiero tal. Llevamos unas semanas increíbles, ¿eh? Bien, muy bien. Bueno, más que nada de la última semana. Es que ha coincidido todo. Pues que Puerta 9, Rocco, encima las cifras en el partido de Granada fueron muy buenas. El invitado. Luego hoy tenemos otro invitado. Pendiente la de... Sí. No, pero eso... Bueno. Comunicados de línea interna. Antes de verano eso, ¿eh? Vamos... Ah, sí. Ya te pillo. Vale, vamos allá. Bueno, voy a empezar con una la noticia. Entrevista es con Álvaro González. ¿Os ha filtrado? No puede ser, tío. No. ¿Te has metido por Instagram o algo? Álvaro Cinguista que dice que sea en inglés la entrevista. No, esta vez va a ser en francés. No, please. Esta vez va a ser en francés. O bueno, en italiano. Va un poco metido esto. No lo encuentro, tío. Ma que cotti, no encuentri. Como los de Cars, como el... ¡No, God! Como los de Cars, como el carretillo este y el compañero, el Luigi y el otro. Tiene los Luigi. Me quedo en rueda de todo. Bueno, venga, vamos a arrancar. Noticias, Daniel. Voy a empezar de menos a más, si te parece bien, ¿vale? La noticia que, pues bueno.
Ya verás, ahora se me va a interpretar. Pero lo voy a decir. La noticia menos importante actualmente que tenemos en lista es que Bobadilla se ha recuperado. Ya está otra vez calentando con el resto del entrenando con el resto del equipo. Ya está disponible para José Alberto. Venga, siguiente, va. No pierdas ritmo. Qué poco importancia le das a eso. No pierdas ritmo. Va, siguiente. Vale, de acuerdo. Vale, siguiente noticia que tengo aquí anotada para comentar. Bueno, esto lo voy a dejar para la previa. Recordar que Lugo ya está descendido matemáticamente. Por aquí leo, Bobadilla está mejor lesionado. No, hombre, no seamos crueles. No, tampoco, que luego no se cuente con él en el equipo es una cosa, pero oye, desearle una lesión física a alguien está mal. Bien. ¿Verdad que sí? Diego dice, grande Bobadilla, pues sí. Hombre. Enhorabuena. No, a ver. No va a jugar hasta final de temporada, pero no. ¿Quién quisiera ser Bobadilla? ¿Cobrar más de 2.000 pavos sin trabajar? Bueno, sin trabajar no, ¿eh? Que he estado rehabilitando, en rehabilitación, sí, tal cual, Daniel. Claro. Que Bobadilla, sí, correcto, Bobadilla. Ya verás, que ahora viene la rima. En fin, que igual él juega el último partido de la liga. Sí. Igual estamos salvados ya contra el Cartagena y lo juega. Claro. No lo des por descartado. Bien. Luego vamos a hacer calculadora, ¿eh? Así que bueno, en fin, Bobadilla, recuperado. Clean. Siguiente. Vale, siguiente noticia. Siguiente comentario. Vamos con algo que, bueno, no. Si es algo de la previa, déjalo. No es de la previa, Daniel. Es algo asocial, vamos a decir, social. Otro TikTok ha sacado Dubsete, pero bueno, esto es increíble. Es una fábrica. Dubsete, por favor. O sea, contrólate, tío. ¿Qué nos van a decir ahora a tus padres que te estamos explotando? Qué máquina, tío. Y el de Rocco Baturina lleva por 12K, ¿eh? Ya ves, todos los que ha hecho exactamente el mismo formato han triunfado, no sé por qué. O sea, no sé por qué no, está muy gracioso, pero... te la agarran con la rodilla, Daniel. Bobadilla. Bueno. En fin, siguiente noticia. Tema social, Daniel, ¿sabes por dónde voy? Jaja, ya paro. No pares. O sea, yo... Tú dale. Contenido. Dereza, dale. Nosotros no te presionamos, que luego nos diga. Que no viene aquí... ¡Trabaja! Vale. Haz las balas. Seguimos. Con esto, Daniel, por favor, échale un vistazo para que sepas de lo que vamos a hablar a continuación. Hay que hablar de ello. Habla. Hay que hablar. Sí. ¿Qué pasa? Que ha habido queja formal. No solo de la APR, si no me equivoco, también de la AUPA, de la Asociación Unificada de Pequeños Accionistas. Y bueno, de un clamor racinguista. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Estás preparado, Daniel? Sí, hombre, por supuesto. Dale. Vale, como todos sabéis, época de los chorizos, Harry, Pernia, etcétera, robando a dos manos, algo exagerado, levantamiento del 2 de mayo, no, del Racing. Y al final, pues bueno, estamos donde estamos, ¿no? Tampoco voy a recapitular en todo lo que ha acontecido. El caso es que el Racing ahora mismo tiene una política muy clara que hay que decir que anunció desde el primer momento. Que es todo tema de acción social, es decir, denuncia contra Harry, contra Pernia, etcétera. Todo eso se ejecutará en el caso de que recale en beneficio económico, que eso realmente suponga algo de beneficio para el club. Lógicamente, con todo lo que han robado estos elementos, hasta ahora se ha estado peleando para que se devuelva lo posible, pero ahora, pues tal y como está el juicio y vamos a decir, está en un punto... ¿cómo decirlo? Judicial. En el cual, pues básicamente, el Racing no va a poder sacar ningún beneficio económico. Y con esta política que tenemos, pues la decisión que se ha tomado es pasar página, dejarlo en un lado, seguir adelante, olvidarse ya de ese tema. Activa. Tú te lo tomas a cachondeo, pero... ¿Qué tal esta música? Yo estoy de realizador. No, ponme algo enfadado. No. No, tío, te lo digo en serio. Es que pierde contundencia mi mensaje si me pones tantos soniditos. Una cosa es que no dé beneficio económico. Tu puta madre. Vale, ya está. No, con la pistola no. Vuelve a ponerme un sonidito y te la cargas. Una cosa es que no... Una cosa es que no dé beneficio económico al club, pero otra cosa también considero que es casi como olvidarse de nuestra historia y olvidarse de por qué ahora mismo estamos así. Que habrá mucho que diga, oye, pues no nos podemos quejar, estamos en segunda división. Sí,
Pero vete tú a saber dónde estaríamos ahora mismo si no hubiesen llegado al club pues todos estos elementos y si no hubiese pasado pues todo lo que ha pasado. Entonces, por mucho que no suponga un beneficio económico, ya simplemente por ética, por memoria histórica del Racing, por justicia, así de claro, por justicia, abandonar el juicio de estos elementos, pues a mí me entristece. No sé a ti, Daniel, porque veo que te lo tomas a risa, pero yo, a mí es algo que me molesta. Es algo que me molesta y que no puedo pasar por alto. Entonces, pues bueno, es importante que lo sepáis, que tengáis una opinión al respecto. Yo personalmente ya digo, me da pena, tampoco creo que sea algo trascendental, pero ¿qué quieres? Simplemente por el gusto de verles a los dos entre rejas y... En fin, no voy a generar ninguna imagen desagradable, pero... entre rejas. Actualmente creo que ha habido ahí un... Pero bueno, el caso es que abandonar esta lucha no me parece bien. Yo seguiría porque... Por joderles, o sea, me refiero. Efectivamente, no, sí. No te disculpes. ¿Qué? Harry, recuerda. Tenemos programa de Pasando el Dato. Yo seguiría por joderles, pues eso. Aunque no sacamos beneficio económico, si sigues haciendo presión, su condena a la larga entiendo que sea más dura. Entonces, solamente por el hecho de ir a por ellos, da igual que nos den dinero o no, yo seguiría yendo. O sea, no nos cuesta nada seguir, pues eso, hasta que paguen lo máximo posible por lo que hicieron, ¿no? Que aún así yo entiendo la parte de, oye, quiero pasar página, quiero ya olvidarme de todo este marrón y tal, pero a su debido momento. Mientras se pueda seguir presionando para que se hundan lo máximo posible, se tendrá que seguir presionando. Nos preguntamos, Gosu, que si el lunes la entrevista es a Harry, que si vamos a blanquearle, que nos financia Dato Racing, Harry el sucio. Sí. No, lógicamente. Vamos a ir a la cárcel y vamos a decirle, oye... Jorge Pérez que dice, la verdad es que es una vergüenza que se retire la denuncia, pues a muchos, bueno, me imagino, o sea, ahora leeré más comentarios, pero lógicamente pues nos fastidia. ¿Es casualidad que le llaméis chorizo justo cuando nuestra publicidad era de Chorizos Palacio? ¡Duro Serpita! Ahí está. Bueno, ¿cómo están los máquinas? ¿Cómo está la máquina? ¿Una fotillo o qué? ¡Grande Serpita! ¡Se viene, bendición! El famoso, ¿eh? El famoso Serpita que nos deleita. El famoso Serpita, conocido ya por todo el racinguismo. ¿Ya ves? Serpita es como Andy Woodin, pero en español. Que nos deleita con una suscripción, ¿eh? Poco se habla de Serpita. Poco se habla. Serpita. ¡Quedas bendecido por el pollo Jesús! ¡Gracias, Serpita! ¡Te lloverán! No empieces a hacer eso, por favor. Es que se estresa mucho, tío. Te lloverán las scooters del cielo. Te caerá una moto... ¿Las scooters? No una scooter. Te caerá una moto de cilindrada de 2000 y pico. O sea, te caerá una moto de esas... ¡Rum, rum, rum! Pero tendrá que ir a por ahí a Burgos. Y la gente... ¿Cómo? Bueno, seguimos. Serpita, gracias de corazón, joder. Grande, tío. Cambiamos de tercio porque... Los famosos a veces también tienen humildad. Gracias, Serpita. Cambiamos ahora de sentimientos porque dice Enigma Joker. Dice, Harry es un impresentable, encima tiene nombre inglés. Le merece todo lo que le pase. Bueno, hombre, pobre mía, Andy Wooding también es inglés y es un trozo de nombre. No es inglés, es galés. Bueno. Que en el TikTok todavía hay alguno que dice... Bueno. Había uno en el TikTok de Andy Wooding que puse, cuando un inglés es fanático del Racing y puse una bandera la Union Jack. Y el muy... Bueno. Sigamos. Voy a dejarlo porque si no me caliento yo solo. En fin, Serpita ahí con los emoticonos, al igual que Alejandro Bermejo. Y uno ahí que nos dice, Dani Pablo, ¿mañana estáis en el Nuevo Mundo? ¡No! Como excepción, mañana estaremos en potes. Y no es broma. Que nos vamos de celebración. Tate Chicken y Jesus. Bueno, vale, seguimos. Esto era algo que consideraba oportuno comentar. Vale. Pues venga, vamos con esta noticia. Esta otra la voy a dejar para el lunes, ¿vale? Vamos con esto. Rumor, y no hemos llegado ni siquiera a verano. Rumor de salida del Racing de Santander. Rumor de salida de un grande, de un gordo de la plantilla, de un peso pesado.
Muchos vosotros ya sabréis de quién estamos hablando, otros tantos no. Y es un peso pesado, os lo puedo asegurar muchísimo. ¿Quién ha dado esta información? Concretamente Ángel García, arroba cazurreando en Twitter y en sus redes sociales. Y es una información bastante, bastante preocupante. Porque estamos hablando de, ni más ni menos que, Rubén González Alves. ¡Ostras! ¡Ostras! Rubén González Alves, que según apunta este periodista, podría recalar... Ojo, bróchate los pantalones. En el Atleti de Bilbao, como lo oís, para la próxima temporada, podría haber movimiento de Rubén González Alves al Atleti de Bilbao en verano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Íñigo Martínez... jugador del Atleti, lógicamente, va a salir del club vasco y ahora le están buscando un sustituto. Están buscando un central zurdo. En este caso... Hombre, no creo que busquen a Rubén Alves como sustitución de Íñigo Martínez. La información... Ojito con Rubén Alves, ¿eh? Además es que no solo Íñigo Martínez, Rubén Alves... Permíteme decir que hay diferencia. A ver, yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo en que Rubén González Alves es de los mejores centrales de la categoría. Pero me lo estás comparando con Íñigo Martínez. Hombre, no, pero Íñigo Martínez se va. Simplemente están buscando un sustituto. Por eso. Igual no tiene por qué ser importantemente, vamos a decir, titular. Igual están buscando también un fondo de armario, dar oportunidades a la cantera. Dice Enigma Joker, pero si no es vasco. A ver, es que hay un vacío legal. Iñaki Williams, bueno. La cuestión es que... Rubén González Alves nació en Río de Janeiro, pero se ha criado en el País Vasco. Espera que te lo tengo aquí anotado. Pasó por el Sanchuchu, luego por el... No, coña, se llama... el Santuchu, el Amorebieta y el Baracaldo. Y luego ya se fue a las islas, al Baleares, pasando por el Ibiza y luego al Racing. Entonces... Dice Di Mayo que Williams nació en Bilbao. No nació en Bilbao, amigo. Williams... Gana. Williams saltó... Saltó el... Al avión, Daniel. Saltó el muro, Williams. Al avión. Williams se hizo como cuando te volabas a una pista a jugar al fútbol. Pues algo parecido. Pero ojo que llaman a la policía. Seguimos. Entonces, Rubén González Alves, según la información de Ángel García, estaría en la órbita del Atleti Bilbao para la próxima temporada. Pero es que no solo se queda ahí. Y es que esta información también nos dice que Rubén González Alves también estaría en la órbita del... Espérate, que lo tengo aquí apuntado. Me lo sé de memoria, pero quiero confirmarlo. Correcto. ¿Del Eibar o del Alavés en caso de ascenso de cualquiera de estos dos equipos? Todavía falta por terminar la temporada. Si asciende Alavés o Eibar, en principio también serían otros dos equipos, además del Atleti de Bilbao, interesados en hacerse con Rubén González Alves. Con la puntualización de que todavía tiene contrato con el Racing de Santander. Esto implicaría que tendrían que pasar por caja. Esto en el caso de que ese interés realmente exista. No sé. Tú, Daniel, te vi un poco escéptico. No, es que estoy leyendo aquí que me confirma Héctor y Enigma Joker que es vasco. Sí. O sea, que la madre saltó... Entiendo... Ah, estás hablando de Williams. Sí. Ah. O sea, que la madre saltó, pero con él entiendo... En la barriga, ¿sabes? Sí. Entiendo yo, ¿eh? O sea, entiendo yo. Yo creo que nació aquí, ¿eh? Y Nico Williams también, lógicamente, es más joven. Hombre, Nico fijo. Nico fijo. Nico es más vasco que la chapela. Bueno. Pero sí. Seguimos. Y luego, está la troca de la moneda que dice... Ah, se me ha ido. ¿El qué? Williams nació en Bilbao, dice tal. Alves sería muy fondo de armario. Hablando de Alves, no sé si querías recoger otro comentario, Daniel. No, uno que decía que William, que sí, que Iñaki... Iñaki de vasco tiene lo que yo de camerunés. A mí, que no me vengan con ideologías vascas. Pues a ver. ¿La vaca es de donde nace o de donde pace? A ver, bueno, en realidad Iñaki Williams ha nacido y... Bueno, nacido por lo visto en País Vasco y pacido también allí. ¡Gracias, Rotia! Muchas gracias. Rotia, 05. En fin, seguimos, ¿vale? Seguimos con Rubén González Alves, que es la noticia que nos importaba, Daniel, que dice Jorge Pérez que Alves sería muy fondo de armario para el Athletic Bilbao. En el Athletic no solo juegan vascos, sino gente criada en la cantera propia o entorno. A ver, sí. Concha no jugó. Bueno,
en el Athletic Bilbao no juego, juego en la Real Sociedad, que no tienen algo tan restrictivo. Pero también les mola a los vascos, ¿eh? Digo yo... Mierda, se me ha movido. Digo yo, dice Jorge Pérez, que haya suficiente calidad en la cantera del Bilbao como para fichar a alguien de fuera. Bueno. Yo no creo que se vaya. Bueno, no te creas, ¿eh? O sea... Yo no creo que se vaya al Athletic Club porque Rubén Alves querrá jugar al fútbol. Si se va al Athletic Club no va a jugar al fútbol. Entonces... Bueno, pero es dar el salto a Primera División, ¿eh? Dar el salto a Primera División, que nunca ha tenido esa oportunidad, ¿eh? Y si encima es de... Si es vasco como tal, se ha criado allí. La cultura que tienen en el País Vasco con el Athletic Bilbao es algo exagerado. Sí, es verdad. O sea que... Es como si eres de Madrid, muy del Real Madrid, tu familia del Madrid, y te llama el Real Madrid para jugar... No sé cómo decir. Es más que eso. Pues eso. Porque es que solo admiten vascos. Es que sí, es como una secta, pero en cierto modo mola. Héctor... A ver, secta tampoco. Hombre... en realidad, si nos paramos a pensar que solamente admitan jugadores vascos o criados en casa, es muy sectario. Es muy xenófobo, podríamos incluso decir. ¿O no? Pues yo lo digo, yo lo suelto. Que me parece una cultura, pues oye, que le da... Yo creo que le aporta valor al club. Aún así, me parece que en cierto momento de la historia se puede crujir, ¿eh? O sea, se puede torcer, quiero decir. Lo dejo ahí. No voy a decir más porque no viene Daniel, me pone caras de angustiado. No, sí, yo... Vuelvo a entrar y os veo llamando sectarios a los del Athletic de Puecolín. Ahí, haciendo amigos. En fin, Musoso que dice: de Eibar o Alavés, me lo creo más. No veo al Athletic fijándose en un segundo de la parte baja de la tabla. Sí, la verdad que razón no te falta. A mí, sinceramente, no voy a poner en duda la información, pero me cuesta pensar que realmente el Athletic se vaya a tirar a por Rubén González Alves a final de temporada, en verano, cuando sea. Yo creo que pueden optar a algo mejor, creo. A ver, es que... O sea, sin quitarle mérito a Rubén Alves, lo del Eibar o del Alavés tiene mucho más sentido. Desnib dice: no es xenófobo, cada uno puede hacer lo que quiera. Por supuesto. Jorge Pérez dice: será sectario, pero realmente que estén solo con vascos en primera es épico. Y yo de verdad que me parece admirable. Y yo, o sea, no, a ver, el curro del club es la hostia. O sea, solamente con jugadores criados allí es una puta pasada que haya. De hecho, el Athletic Bilbao es uno de los tres o cuatro equipos de primera división que nunca han descendido a segunda. Que tiene un mérito a la hostia. Sí. Y en cierto modo, tengo. Ya verás cómo se saca esto de contexto, pero tengo cierta envidia al Athletic Bilbao por la cultura que tienen allí del Atleti, del fanatismo que tienen con el Athletic Bilbao. Ojalá tenerlo aquí en Cantabria con el Racing. Bueno, ya está, ya lo he dicho. Hombre, Pablo, esto que has dicho es muchísimo mejor que lo que has dicho antes. O sea, ya. Me fío que ya he perdido. Ya, pero algún radical del Racing que saca algún clip de contexto y ver. No, pero es verdad. O sea, en Bilbao hay una cultura de la hostia, tío. O sea, es la hostia. No hay gente que sea del Madrid o del Barça que dices... O sea, cada uno puede hacer lo que quiera, lógicamente. Pero... Sí. O sea, la cultura del fútbol local, envidiable. Yo por lo menos, ¿eh? En fin. Y el tema de que estén solo con vascos en primera es... O sea, es como autoponerte un hándicap. Porque ellos en realidad están... O sea, ellos tienen pueden hacer lo que quieran. Ellos tienen un hándicap con el resto de equipos. O sea, se han puesto como una restricción ellos a breve y aún así están compitiendo con los demás clubes que no tienen esa restricción. No sé si me estoy explicando. Sí. Y perdona que te corte, pero el comentario de Iras. Ojo, dice: pero no es lo mismo porque el Madrid es irrechazable, el Athletic Bilbao. Por mucho que lo quieras, no es algo tan grande. Te equivocas y por lo que te digo antes, si tú eres vasco, sobre todo cerca de la zona de Bilbao, es que te llama el Athletic Bilbao y es lo más grande que has podido tener en tu puta vida. Es la cultura que tienes, lo más grande. No, te ríes, pero es verdad. O sea, sí. Es que para los vascos, que te llamen el Athletic Bilbao es mejor que te llamen el Madrid o el Barcelona. O habrá alguno que... Vale, habrá excepciones, lo que tú quieras, pero... Para ellos el Athletic Bilbao es la hostia. Es la hostia. Tanto para los jugadores como para los aficionados. Es algo muy especial, mucho más de lo que crees. Y me jode decirlo, pero mucho más especial de lo que sienten muchos cántabros con el Racing. Es que ahora es que no es cura de su cara. En fin. Dice Iras: yo apoyo al Madrid simplemente porque odio al Barcelona, pero si a mí, como futbolista, me llama el Barça, me voy de cabeza. Bueno, a cada uno con sus historias. Sigo.
En Bilbao siempre nos han tenido en brida por eso. Bueno, envidia. Sí. No, envidia no, no tiene sentido. Porque a nosotros no nos tienen envidia, será a nosotros a ellos. En Bilbao, en brida será, bueno, igual ha corregido mal el corrector, pero será. En brida tiene que ser como algo. Como que nos machacan porque ellos sí que son. Usan solo. ¿Me he explicado? Yo creo que se ha equivocado. Bueno. Colina que dice: vascos, navarros, riojanos, franceses, gente que hizo noche en un hotel de Baracaldo. Les vale casi cualquiera, dice Colina. A ver, bueno, sí es verdad que algunas veces son más menos restrictivos que en otras, pero por lo general tiene un criterio. Que no es, o sea... Aymeric Laporte. Laporte es de las vascongadas, hombre. Ese hombre nació en el francés vasco. ¿De las qué? De las vascongadas. Eso se le dice a un vasco y te parte la cara. Que lo sepas. Si antes hemos dicho que lo sepas. Antes hemos dicho el Bilbao. No, pero yo he corregido. He leído un comentario que ponen el Bilbao. Y digo, no, el Atleti Bilbao. Porque a mí eso me lo hacen a mí con el Racing y me molesta. El Santander, no, perdona. El Racing de Santander. Tenemos la pelufina. El Bilbao, no. El Atleti Bilbao. Y si queremos lo mismo para nosotros, lo mismo para ellos. A mí me molesta porque... Pues tira esta. Porque el Racing es de toda Cantabria. O sea, el Racing representa Cantabria. El Atleti Bilbao no representa a todos Cádiz. Pero casi. No, o sea, no. Te puedes encontrar gente de Vitoria, del sur, Pablo, la gente, que se siente identificado con el Atleti Bilbao. La sociedad... Tú le dices a la asociación que le representa al Atleti Bilbao y te meto una hostia que te puede bailar. Te digo yo que hay más aficionados del Atleti Bilbao en San Sebastián que de la Real Sociedad en Bilbao. No. Hombre, no. Ah, bueno. Haciendo comparativa, sí. Allá. Pero vamos. ¿Algo? Claro. Es que... Yo intento ser respetuoso y me sales con estas. Es que no puedo. Tú lo has hecho pedido. No puedo. Soy el comando G, Pablo. El comando G. Bueno, en fin. Soy del Racing y me parece vergonzoso que un abonado de la Gradona... Arbitra al Málaga. Ya ves, ¿eh? Vergonzoso, Daniel. Es que Toñuco, ¿eh? Se fue a... Es que es increíble. Córcoles, tío. ¿Cómo posible? En fin. Es que... Toñuco, Córcoles, es que mucho... Toñuco en el de arbitraje y en el bar... O sea, Córcoles en el bar. En fin. Espera, vamos a explicar el lore ya que estamos. Cambiamos de tercio completamente. Y además explicamos un poquito la historia de Instagram. Oye, gracias a los comentarios. De verdad que hoy estáis siendo muy, muy activos, ¿eh? Sí, además somos unos cuantos. Pero ahora estás faltadas porque... La verdad es que sí. Si vuelves para atrás, en realidad hemos dicho mucha... Es que, ¡censura! Es que con lo bien que íbamos, tú piensa el contexto. O sea, ¡no! Venimos de lo de Puerta 9, que son majísimos. Está aquí Colina con nosotros. Acumulando buen karma. Acumulando buen karma. Siendo muy buenos. Entrevistando a Rocco Baturina. Y justo llegamos ahora, nos empezamos a meter con los vascos. Que si Iñaki Williams, que no sé qué. Y ya le hemos cagado todo otra vez para atrás. Ay, en fin. Bueno, pues ríete. Algo de la grabando aquí dirá: es que soy más del Atlético de Bilbao que del Racing. Pues es que, pues mira, además. Todo para atrás. Ahora me da pena todo porque. Lo que hemos ganado. ¿Te acuerdas cuando fuimos la temporada pasada, el último partido, sí, a las instalaciones de Lezama? A ver el partido contra Bilbao Athletic. Lo bien que nos trataron, no os hacéis idea. Qué majos fueron, tío. Nos cuidaron muchísimo. Los empleados de Lezama, sí. Bueno, fue la hostia. Eso. O sea, compáralas Nando y Josu y las de Lezama y es como... No, pero no estoy hablando como, de instalaciones, futurista. Sino de lo bien que no, nos trataron. Yo hablo, ¿eh?, de instalaciones y de organización y de todo. O sea, dice Jorge Pérez que podríamos decir que ahora es Datos Bilbao. Datos Athletic en tal caso. Datos Athletic. En fin. Musgoso que dice, Bilbao no es lo mismo que el Racing. Fue un histórico grande a nivel del Atlético de Madrid y eso trae cola. ¿Qué he hecho? No sé, pero acaba de atacar la historia del Racing de Santander. No se te ocurra bajar la cabeza por historia delante de una aficionada del Atlético de Bilbao. Que tendrán un poco más de historia que nosotros, un poco más, y tendrán palmarés. Pero nosotros, a mucha honra, somos un histórico, ¿eh? Por favor, no nos vengamos abajo ahora, ¿eh? Que una cosa... Somos un histórico, pero tampoco flipéis. Es que la cabeza alta. Pero es que la cabeza alta. O sea, siempre estamos con el Royal histórico... Porque luego se olvida, tío. Por estar con el rollo, el histórico hemos estado en segunda vez 10 años. No, porque nosotros dejate somos... Deja de histórico, no, el presente. Por lo de los aficionados, te podré comprar que venga el abuelo de turno y diga no voy al estadio porque ahora es una puta mierda. Eso lo puedes criticar. El rendimiento deportivo no depende de la historia que tengamos. Que seamos fundadores de la Liga, por supuesto que estoy orgulloso de eso. Pero no se puede vivir... Fundadores de Liga en 1926. Pero no puedes vivir de eso, tío. Que no vivimos de eso, pero una cosa es vivir de ello. Te ha calado por aquí. Una cosa es vivir de ello y otra cosa ir agachando la cabeza, ¿no? Joder. Dice Colina, Pablo tiene una cara de cantar goles de Benzema que no puede con ella. Perdona, pero no. O sea, si juega el Real Madrid contra el Racing de Santander, que gane el Racing 5-0, aunque el Madrid se esté jugando la Liga, la Champions o la Supercopa de España. Me da igual. No me joder, ya me jodería que dijeras que no. Somos. Bueno, por su caso, es que Madrid me ha puesto en duda, ¿eh? Nos llamamos Dato Racing, o sea. Por favor, ¿eh?
¡Da! Para ser vinagre, la tuya. ¡Ojo! La tuya, Calvo. Pablo, somos míticos de primera, pero el Bilbao ha sido campeón de liga y con aficionados de toda España en ciertas épocas. Que sí, que eso no lo niego, que tendrán algo más de historia del Racing. Dios, cómo jode decir esto en alto. Pero que nosotros a mucha honra, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Qué buena pena la historia, Dios. ¿Qué te pasa? O sea, que el Atlético tiene más historia que nosotros. ¿Y qué? Yo les admiro por los jugadores vascos. Mira, les admiro el quíntuple que por lo de la historia. Hombre, porque tiene más historia que nosotros. Pero que yo... Ah, vale, sí, como club, no me importa tanto. Pero lo que sí me da envidia sana es el tema... Lo de los jugadores yo no tanto, más en la cultura, la afición que tienen. La afición de Atleti, Atleti y Atleti. Pues tú imagínate, no bajar de primera nunca, teniendo solo a jugadores de la cantera. O sea, es casi imposible, tío. Y el Madrid, el Barça, el Atleti y tal, fichando gente de fuera. También te digo que el Racing... brasileños... El Racing históricamente también nos hemos nutrido muchísimo de la cantera. Que los últimos 20 años hayan sido como hayan sido, es otra historia. Pero el Racing históricamente siempre ha sido un equipo de cantera. No tantísimo como el Athletic Bilbao, ya lo sé, no tal. Pero el Racing históricamente también ha sido mucho de... Y bastante. Que evidentemente, que si me pones a sacar todos los detalles, vale, no tenemos nada que hacer con el Athletic Bilbao, vale, ya lo he dicho. Pero también... Es que no puedes comparar a cantar con Bilbao, o sea, es... O sea, esto, a cantar con País Vasco. Se me está atravesando el programa, ¿eh? ¿Podemos cambiar de tema? Como si comparas a, yo qué sé, o sea... España es País Vasco, Barcelona y Madrid. Y ya luego las demás. Siempre ha sido así, el triángulo de la riqueza. ¿Tú no has estudiado economía? Inglés no sé, pero economía... Me estás ofendiendo. Pablo, ¿qué es? Que lo sé, pero no me gusta hablar de ello. No sé. Bastante. Tengo mucho orgullo, ¿vale? Tengo mucho orgullo. Que nos eximimos de Castilla y León. Bastante. En fin. Ahora debate. Villarreal, Mallorca, Racing. ¡Mira, Héctor! ¡No me tocan las pollas, eh! Parece que no paso. Colina dice: Figgis trabajaba con Bustamante en la obra. Es de esa meseta. Joder. ¿Y Rocco Baturina? Mira, el otro día. Si Rocco Baturina es más de aquí ya que... Ay, Dios mío. Vale. Se nos ha ido la chota con los comentarios, ¿eh? Oye, me alegro mucho, en serio, que estéis con comentarios a Trisca, ¿eh? De verdad. Bueno, pasamos al siguiente tema. Que no sé cómo hemos acabado hablando del Athletic Bilbao y el Racing cuando estamos hablando de Rubén González Alves. Ah, sí, porque estábamos hablando de que si era de Bilbao o no. Bueno, en fin. Rubén González Alves, como conclusión, parece ser que el Athletic Bilbao estaría posiblemente interesado en hacerse con él, al igual que Eibar y a la vez en caso de ascenso a Primera División. Dicho esto, podemos seguir con... Bueno, son evidente. Subidamente. Bocio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos la calculadora y cuando terminemos con la calculadora entramos con los de Mundo Celeste? Es que me da pena porque los comentarios están muy bien, tío. Ah, pero es que no podemos parar. Fuente Alvilla pone: porque mi pueblo no se toca. Daniel, céntrate, por favor. Bueno. Desnim pone: podéis poner todos este mensaje, Dani. El día que toques una teta vas a flipar. Pues igual te he tocado alguna. Algún familiar tuyo, concretamente. Te la has buscado, Marco. No te voy a mentir que te la has buscado, pero bien. Colina dice: yo estoy posiblemente interesado en salir con Aitana, pero eso no quiere decir que acabe pasando. Hablando de Rubén González. Que están diciendo que Rubén González que puede acabar en el Team Bilbao, pero no, que luego no. No desprestigies a... ¿A quién era? Ángel García. No desprestigies a Ángel García, ¿eh? Por favor. Por favor. A ver, ha acertado mucho Ángel García por lo general, ¿eh? Pero también ha fallado. Como todos, somos humanos. También de vez en cuando me ha parecido que ha soltado algún rumor que no tenía mucho sentido. Pero bueno, hay de todo. Nosotros también hemos soltado muchos de esos. En fin, grande Córcoles, efectivamente. Bueno, vamos a explicar lo de Córcoles y toda la historia, tío. Que habrá gente que no se habrá enterado. La gente está muy graciosa, ¿eh? Vamos a explicarlo. ¿Lo de Córcoles? Sí. Vale. Procedo. Ah, que, bueno, pues que básicamente un seguidor del Racing en Twitter que se llama Smolarek... Encima de eso, un tuitero del Racing. Daos cuenta, ¿eh? Daos cuenta del detalle. Que se llama Smolarek. Smolarek se cambió el nombre a Smolarek Boquerón y se puso una foto del Málaga y tal. Y puso... Reaccionó a un periodista que se llama David Picón. Que desde aquí me alegro que se haya metido con él. Porque le hablaba, intentamos hablar con él y no se hizo en puto caso. Por cierto. ¿Está otro enemigo más? No paramos. Entonces, básicamente... Perdón. Básicamente cogió Smolarek Boquerón y dijo: reaccionó
a un comentario del periodista este, David Quimpicón, diciendo que es que les pita el cántabro López Toca y en el bar está Pérez Payas, que... Pero eso explícalo bien. O sea, ¿se están quejando de que hay dos cántabros? Eso es lo que estoy acabando de... Explícalo bien, ¿eh? Concreta. Ay. El periodista este se quejó de... ¿Qué he dicho? Periodista. Periodista. Ah. Periodista. Se quejó de... Se quejó de que el árbitro que les pitaba era cántabro. Y que en el bar estaba Pérez Payas, que es un tío que siempre que ha estado en el bar las ha cagado. Y le anuló un gol al Málaga clarísimo, eso quiere decirlo. Entonces, Smolarek, boquerón, lo que ha dicho ha sido reaccionar a su comentario y decirle: buah, es que ya ves, mira, aquí tenemos una foto del cántabro, el árbitro López Toca, de antes o algo así. Y puso una foto de Córcoles con la cabeza de Racing y de capitán. La gracia está en que mucha gente del Málaga se lo ha tomado en serio, y no solamente gente del Málaga, sino aficionados racinguistas se han pensado de que iba en serio. Es todo ironía, todo sarcasmo. Entonces, pues ha habido mucha gente que se lo ha creído. Y ha sido divertido, no lo podemos negar. Colina dice: ahí me hizo el otro día el dentista un empaste. ¿Dónde? Ah, en los Smolarek. ¿Será un dentista de Granada? Marco, ¿por qué estás tan vacilón con Daniel? ¿Qué problema tienes? Daniel tocando la teta. Mira, ¿qué quieres? ¿Que te baneemos? Te lo voy a decir una vez, Marco. Estoy completamente seguro de que toco más tetas que tú. Musgoso dice... Y aunque no le hayas tocado, ¿qué problema hay? Ya, pero... Pero además en este caso tampoco tiene razón. Así que se vaya a su casa. ¿Has tocado el número para tetas? No, te toqué una en impar. Es como la de Futurama, tío, que tienen. No la he visto. ¿No has visto Futurama? No, pues la tengo pendiente. Hay una pava que tiene el número de tetas impar. Ah, sí. Porque tiene tres. Sí, lo sé. Ese personaje es el. No vamos a hablar de tetas ahora. Bueno, vamos a seguir. Entonces, luego que será el algoritmo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con la calculadora y luego entramos con los de Mundo Celeste o qué? Porque ya son y 25. ¿Les podemos decir que aguanten 10-15 minutos y hacemos la calculadora? Igual no, ¿eh? Hombre, entrar a menos 20 no creo que les moleste demasiado, ¿no? Es que ya le he dicho que entra a pase media. Dice Rotia 05, bienvenido, gracias por comentar. No sé si es tu primer comentario, pero... Sí, es tu primer comentario. ¿Ves? Pues es que he visto cómo... Hombre, porque nos acaba de seguir antes, hace 17 minutos. Monitorizado. Solamente nos pueden escribir si nos siguen. Dice, en Dice, hay miedo de que nos pueda descender el Oviedo en el Tartiere. Yo un poco, a lo mejor mañana no, pero hoy sí, la verdad. Nah, Rotia, no tengas miedo, de verdad. Ostras, los clips, es verdad. Sí, vamos a dejar... Es que calculadora ahora es demasiado serio. No, y demasiado largo, sobre todo. Pero los clips nos da tiempo. Los clips nos da tiempo. Sí. Vamos a hacer caso a Marco, que el pobre hombre está... un poco rabioso. Te paso un enlace. Bueno, no, lo vas a tener que hacer tú, que yo ando mal de batería. Sí, me lo meto. Ah, y tenemos que ver los TikToks, majos. Vamos a ver los TikToks. ¿Primero TikToks? Sí, que el Lobsete se le ocurra por algo. Hay que meterle los TikToks. Si no, imagínate que le ficha. ¿Ya funciona el modo estudio? Siempre ha funcionado, Pablo. No, hubo un tiempo que no, Joder, qué maravilla, tío. Pues últimamente siempre pongo esto por aquí y me va bien. Joder, qué bien. Igual eras tú que le dabas un botón. Qué alegría. ¡Clips! El de apagar no era, ¿Perdón? La mano y luego esconde la prenda. O sea, no. Al revés. Tú disléxico que soy, tío. La mano y esconde la prenda. No sé. Si salen en recomendado chicas en bikini, yo tengo la culpa. Yo no he iniciado sesión, Que ya me conozco los comentarios. Las cookies, Daniel, las cookies. Hugo von Twin Austin. Roquenme, el Roca, Baturinete. Roquinho Thiago dos Santos Samba Maturineiro Júnior. Maturineiro Júnior. Roca von Twin El Roca, Baturinete. Roquinho Thiago dos Santos Samba Maturineiro Júnior. Roco Baturina. Roco. Daniel, Daniel no se está viendo, Ponlo que no se ve. No jodas, hombre. ¡Ah! Que no lo. Joder. El modo estudio. Qué máquina. Qué máquina este, Daniel, ¿Cómo lo. Pasada, chicos. Nosotros descojonándose. Es que buenísimo, chicos. Venga, vamos al siguiente. Baturina. Hugo von Twin Austin. Ahora sí, Roquelme, el Roca, Baturinete. Joaquín Thiago dos Santos Samba Baturineiro Júnior. Roco Baturina. Es que muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno, ya lleva 12K.
Y otro que ha subido hace nada en un 7 de Bisbal. ¿Puedo hacer una foto, por favor? Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es... Bien. ¿Estáis bien? Bien. Venga, vamos a echar una fotillo, venga. Vaya, tenemos problemas, Daniel. Un clip de cómo están las máquinas tiene que caer. O sea, a ver, un momento. Si no lo hacemos es que no estamos en la onda. Sigue poniendo clips que yo voy a hablar con los de Mundo Celeste, que parece que hay un pequeño problemita. Pero lo solucionamos ahora mismito. Dice Colina, bueno, ¿sabéis que el año que viene la Liga se va a llevar a la Liga de Sports? No jodas. Me lo imagino, ¿eh? Me lo imagino porque ya estaban con chanchullos ahí de acuerdos entre Tebas y Electronic Arts. Que por cierto... ¿Cómo? Perdón. Que la Liga se va a llamar la Liga EA Sports. Sí, eso sabía, ¿eh? Eso. Ah, y la Liga va a cambiar de logotipo. Que eso no lo hemos hablado, que también estaría interesante ponerlo. Ya. Si no, lo ponemos el próximo día. Lo van a cambiar. Personalmente a mí no me gusta el nuevo. O sea, sé que es más moderno. Oye, más minimalista, pero el que tenemos ahora creo que está muy bien. O sea, que es así, pues un balón normal, ¿no? Y encima con las líneas de colores alrededor, que encima eso ahora se puede vender como inclusión. No sé, lo veo bien. No sé para qué cambiarlo, en fin. Cositas. Te va a ser lo que sea, pero por lo menos es gamer. Ya lo he... Ese lo he ya, ¿eso lo has pasado? Sí, está solucionado, Daniel. Gracias. Máquina. No, hombre. ¿Cómo está la máquina? Lo primero de todo. Bueno, pon más TikToks, que tenemos ahí alguno que otro atrasado, ¿eh? Creo. Dice Marco, no tenéis huevos a cuando os saludéis a los de Ibiza decirle cómo están las máquinas. Ya está. Ya, claro, es que ahora como, o sea, ¿qué hacemos? Es que tampoco me quiero pasar de vacile, tío, porque Ibiza está medio extendido, ¿eh? Yo le voy a decir cómo están las máquinas, ¿eh? En honor a The Snip. No, si eso no va a haber problema, pero... Pero... Bueno, hombre, nos vamos a reír en su cara, tío. Obviamente. Lo dices como si nunca lo hubiésemos hecho aquí. Reírnos de la cara de nadie. A ver, pero nos reímos con el argumento. Sí, es lo mítico que dices. Me estaba riendo contigo, no de ti. Pero sin argumento de soltarlo ahí a cara a perro, ¿cuándo hemos hecho eso? ¡Imbécil! Siempre, ahora mismo. Siempre. A ver, contigo, con nosotros sí, pero. Pero me refiero así a la gente. A la gente le decimos hola. O sea. Así, ¡pam! Eso nunca ha pasado. Nunca ha pasado. De hecho, siempre que han venido aquí invitados, les hemos tratado muy bien. ¿A que sí, Colina? A que siempre que han venido invitados os hemos tratado muy bien. Bien. Ahí está. Tenemos a alguien que lo corrobora. Muy si bien. Tenemos a... Sí, mira, si te... No, no, punto. Si tenemos aquí a un hombre de Granada siguiendo Datos Racing, ¿por qué será? Encima suscriptor de nivel 1. Si es que... Colina es un grande, tío. Es que yo le besaría la calva. Mira, y encima nos ha pasado el enlace con el nuevo logotipo de la Liga. Le chupaba la calva a Colina. Pero igual... Es que no, Daniel, son y media ya. O sea, si queremos ver algún clip... Estás buscando. No, si yo ya estoy. Si eres tú el que tenía que poner los clips. Está echando balones fuera. ¡Yes! ¿Qué, eso ya está solucionado? En cuanto entren... Yo estoy al tanto, no te preocupes. Lo de Colina en medio, dice. Descendidos al 118%. Ríete. El domingo te ríes tanto. No, pero nosotros aquí somos majésimos, ¿verdad, Colina? Es que te lo diga a él, que nosotros no tenemos ninguna puya ni nada. Para nada. No está aquí el de Ibiza, ¿eh? Se ha ido porque ha dicho... Esta gente me ha miedo. Bueno, mientras tanto, ¿te parece si vemos los clips? ¿Para echarnos unas risas? Ahora me siento mal. ¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho? Dice Colina, la verdad es que no me reía, pero os quiero mucho. Ahora me has hecho sentir mal, el cabrón. Hijo de puta. Os voy a llevar a los mejores sitios de tapas de Granada cuando vengáis. ¡Vamos! No, yo creo que lo está diciendo para hacerte sentir mal. O sea, él te lo devuelve con amor. Tú lanzas pullitas, no te reías tanto el domingo. No me reía, pero... Yo a Colina le creo. Os voy a llevar a los mejores sitios. Si nos va a llevar de tapas, es porque nos va a llevar. Los mejores sitios de tapas, a los mejores sitios de fiesta, nos dice, como reyes. Eso es. Pues haces bien. Eso es acumular buen karma. No me digas eso que... El próximo día les responderá el Granada oficial y les invitará al estadio, les dejará entrar y les tendrán entrevistas para con todos los jugadores. Colina me dice dos cosas más. Acuérdate. De esas... Y te embaraza. Y cojo un vuelo a Granada ya, tío. Si es que tiene aeropuerto, que no sé si... ¿Granada tiene aeropuerto? Sí, creo que sí. Un poco a las afueras, pero creo que tiene. ¿Un poco a las afueras? Creo que sí. De tres, ¿no? El de la Alhambra, el de... Eso es, respeta. Es... Aeropuerto de Granada, Jaén. Ojo, ¿eh? Claro, la gente que va allí a barear olivos van en avión. Bueno. En fin. ¿Y el aeropuerto cómo se llamará? ¿Al avión? ¿Al avión? Sí. No, se llama Federico García Lorca, Granada Jaén.
Es un poco largo. Bueno, el nuestro Severino Ballesteros Parayas. Pero bueno. Pero mejor que eso. La madre que os parió. Te voy a variar la espalda, desgraciado. Ha dicho Colina eso. Sí, no sé por qué. Por lo de variar olivos. Bueno, venga, vamos a seguir. Arriba os he dejado un mensaje que os va a gustar. Dice Iras: el Getafe se queda en descenso, entiendo, hasta la siguiente jornada. No ha entrado todavía el de Ibiza, No sé por qué. Sí, se ha entrado. Está en línea. Está en línea, dile, pero no está en el grupo. Dile que se meta ya al grupo. Vale, pues espérate. Si estás escuchando. No, seguro que está en el directo porque será un profesional. ¿O no? Jaime, si estás. ¿Será Jaime? Sí, lo pone aquí. Si estás en el directo. Es apellido de Ibiza, además. Lo pone ahí también. Hombre, no sé si es apellido de Ibiza, pero. Gracias por no pillarme la broma. ¿Qué? Si estás escuchando el directo, Jaime. Además, esto es una prueba. Si estás escuchando el directo, es que es buen chaval. Si estás escuchando en directo, métete al general. Se lo has puesto ya, ¿no? No le he puesto nada, ningún mensaje. Vamos a hacer tu prueba. ¿Y si no entra, qué? ¿No le has puesto nada? No le he puesto nada. ¿Si no entra, qué? Si estás. Claro, le vamos a recibir diciendo eres una mala persona. No, no, si no está, que no entre. Seguimos el programa y te compates. ¡Ojo! ¡Qué grande! ¿Jaime? Espera ahí. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ahí estamos! A ver, espera, ponte con cámara. Espera, tenemos una ventana abierta de Discord. ¡Ahí estamos! ¡Hola, buenas noches! ¡Hola, buenas! Buenas noches, Jaime, ¿qué tal? Jaime, una preguntita. ¿Te parece bien si ponemos la cámara o cómo lo ves? ¿Jaime? Sí, voy, un sounding. Vale, sin prisa, no te preocupes. Nosotros vamos a ir preparando todo. Vete poniéndolo en videoconferencia. Vale. O sea, en videoconferencia no, en video. Ahí está. Ahora. ¡Oh, qué bien! Aquí está todo preparado y todo. ¿Te has visto, eh? Por fin nos funciona bien. No sabes los problemas que hemos tenido con esto, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo están las máquinas? Por primero de todo. Te han pillado, Dani. Nos ha quitado la broma. Te han pillado. Os estaba escuchando hace unos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, aquí estamos. Preparados para mañana. Un poco acojonados, hay que reconocerlo. O sea... Bueno, partido triste para el Ibiza, pero bueno, es lo que hay. Es el fin de una temporada desastrosa y en algún momento tienen que certificarse el descenso, la verdad. Te veo mentalizado ya. Joder, no me esperaba tanto pesimismo. Esto es de ahora. No, bueno, es que a ver, es que el Ibiza lleva, yo qué sé, el 80% de la temporada en descenso. Está virtualmente descendido con 15 puntos por jugar, con 15 de desventaja. Es algo que ya desde, no te voy a decir desde verano, pero casi que estamos mentalizados que iba a ser una temporada muy difícil para el Ibiza y que el descenso era algo que es, bueno, se vislumbraba entre la afición como algo muy posible. ¿Desde cuándo más o menos estáis mentalizados? Es que te veo tan decidido, ver, que digo... Abajo, ¿no? Mira, pues si te digo la verdad, mucha gente lo tiene claro desde verano. Es decir, la planificación del Ibiza no la ha acabado de entender nadie desde verano. De hecho, la semana pasada han destituido al director deportivo. Y bueno... los jugadores que vinieron, el cuerpo técnico que se eligió en verano, ya se empezó muy mal. Luego en Navidades se ha intentado arreglar con Lucas Alcaraz y con otros jugadores, pero no se ha podido competir en condiciones y bueno, es algo que la crónica de una muerte anunciada, la verdad. ¿Qué onda? Si habéis querido remontar un poco, porque tengo entendido que había una racha positiva, vamos a decir, hace nada, semanas... Pero otra vez en el hoyo, macho. Es que remontarlo era difícil de narices, la verdad que... No, que no nos lo digan a nosotros, que esta situación la hemos vivido ya hace bastante tiempo. Porque ahora mismo el Ibiza, ¿cuántas temporadas lleva ya en segunda división? Estará la segunda. La segunda. La segunda. Se ascendió el año pasado. Uh-huh. Bueno, hace dos, vaya. Me están viniendo unos fantasmas ya para la próxima temporada si conseguimos la permanencia. Pero bueno, vamos a centrarnos en el partido mañana, entonces. Sí. Antes de meternos en dinámica, he visto yo que habéis hecho una entrevista con un exjugador del Racing y del Ibiza.
Sí. A ver si tú adivinas quién es. Con Gonzalo. Javier. Ay, perdón. Gonzalo de la Fuente, tío. ¿Te acuerdas de él? Un poquito, pero me acuerdo. Sí. El Melenas. Sí, no. Este, no sé cómo habrá jugado en Ibiza. Ya de entrada te digo que en el Racing... Yo fue el peor central que vi como aficionado. Hombre, el peor no sé, pero de los peores sí. Era, jugó bastante al final con la tontería. Encima, Él jugaba con Samuel Llorca, que era otro... Tronco. Vamos a dejarlo. Esa fue la peor temporada del Racing en toda la historia de... ¿Y cuándo jugó con vosotros? En el Ibiza, pues cuando el club asciende de tercera división a segunda B. Sí. Son las temporadas 18-19 y 19-20. De hecho, creo que del Racing fue directamente de Ibiza, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué? Creo que viene del Racing, sí. Sí. Del Racing se fue a la Ibiza directo, yo creo. ¿Y qué tal haciendo en el Ibiza? Pues mira, aquí la verdad es que se le tiene muy, muy buen recuerdo. Él coge, la verdad es que se coge la titularidad muy rápidamente e incluso le dan la capitanía. El Ibiza, por ejemplo, el momento de más boom que tuvo en segunda B, que fue un partido que jugaba de Copa del Rey contra el Barça, que casi le gana, que fue un acontecimiento aquí en la isla y tal. Él es el capitán de ese equipo ese día y la verdad que tiene... Bueno, se le tiene muy buen recuerdo y la entrevista y tal de esta semana ha gustado mucho a la gente porque, bueno, una etapa bonita en segunda B, con el Ibiza pues jugando playoff de ascenso y tal, al final consiguiéndolo. Y bueno, tampoco tuvo una salida muy, muy amistosa con el club y tal, y igualmente pues no queríamos hablar con él y tal, como veía el Ibiza ahora que va a descender y todo esto, y la verdad que ha sido una entrevista que nos ha gustado bastante. Oh, qué guay, tío. Por cierto, si la queréis escuchar, están en Twitter, que yo sepa en Twitter, @mundoceleste, si la he. Sí. Y ahí la podéis escuchar, que la recomiendo, yo la recomiendo. Me la apunto. Vale, pues ahora sí, nos metemos en partido. Nos metemos en vereda, porque mañana... Bueno, jugamos el segundo partido de toda la historia entre el Racing y el Ibiza. Ojito. Sí. Y la ida encima... El primero fue la ida. Que se saldó encima con victoria del Ibiza, que por cierto, no recuerdo bien si fue el último partido de Romo, pero en cualquier caso... El último fue el del Lugo. Fue el penúltimo, si no me equivoco. Pues bueno, de todos modos, el Ibiza sentenció a nuestro anterior entrenador... Y ahora, sinceramente, os lo agradezco. A pesar de que el partido contra el Ibiza, creo que merecimos más, porque... O sea, el Racing merece más, en mi opinión, porque al portero, que ahora mismo Daniel Fuchato, sí, ¿puede ser? Esos paradones fueron espectaculares. Pues le hizo varios paradones. No, antológicos. Portero, que vino de la Roma, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es un portero que era el tercer portero de la Roma, que apenas jugaba. El año pasado jugó un partido... el Conference League, y luego acaba ganando la Roma. Y bueno, la verdad que está siendo el mejor jugador del Ibiza, sin duda, aún así. Somos penúltimos y el equipo más goleado, pero ha dejado intervenciones. De hecho, el partido aquel con el Racing, él hace una intervención que me parece que le van a dar el premio a la mejor parada de la temporada, que es una que hace como tres seguidas o cuatro desde el suelo. Cuatro. Que es espectacular. Que la tengo grabada. Sí. Además, es una repetición que cada dos por tres lo ponen en repeticiones de la Liga Smartbank, el canal. Hombre, es que es para ponerlo eso. Y cada vez que lo veo, digo, mira. Y encima centímetros, ¿no? Que eso fue antológico. Fue un partido, sí, de empate quizá, y lo que al final se pitó un penaltito a favor del Ibiza, de estos que se pitan hoy en día con el VAR y estas cosas, y al final el Ibiza gana, que era el segundo partido de Alcaraz, y digamos que parecía que podía salir del pozo el Ibiza y tal, pero nada, fue un espejismo porque luego se vio que no había mucho donde rascar, la verdad. Uh-huh. Aún así... Que se pasa un dato positivo. Vuestro máximo goleador, que creo que es Cristian Herrera, ¿no? Con 9 chicharros. En el Racing sería también máximo goleador y de lejos. Porque... Sí, en ese aspecto de goles nosotros no podemos presumir demasiado. Pero en defensa sí, eso sí. Ahí sí que podemos sacar un poco más de pecho. ¿Sabes que tenéis unos... Perdón. Dime. Nada, que iba a comentar... Que tenéis ya unos cuantos ex-racinguistas, por lo que sea, entre vuestras filas. Así de un vistazo rápido recuerdo a Papaculi. Javi Vázquez le tenéis también por ahí y está siendo titular habitual. Y bueno, Pape ahora está lesionado, ¿no? Sí, no viaja. Lleva tres partidos fuera. No ha viajado hoy.
pero también está siendo un jugador importantísimo, me parece, en la plantilla de Ibiza. Sí. Algún que otro golazo, he visto también alguna repetición, sí, por ahí, que me he quedado loco. Sí, no, precisamente en un campo que no es el suyo, ¿no? Él es más un jugador de destructor, un ancla ahí en medio campo. Pero este año ha metido dos golazos, uno en campo del Alavés y otro hace poquitas fechas en Miranda, que sí que han aparecido por todas las imágenes, ¿no?, de la liga. Y sí, Javier Vázquez es un jugador que, bueno, el año pasado estuvo cedido por el Ibiza en el Racing en primera red. Y por lo que tengo entendido, no jugó mucho allí. Esta temporada, por diferentes razones, ¿sí? ¿Perdón? En Santander jugó bastante y dejó un rendimiento bastante, bastante decente. Sobre todo necesitamos un lateral que al final subiese un poquito más, que nos diese más ofensiva, porque antes teníamos a Satrústegui, que era un jugador, pues bueno, sí, demasiado defensivo. Un central reconvertido en lateral, para que te hagas una idea. Sí, Javier aquí vino como no demasiado relevante, sin mucho plantel, pero poco a poco se fue haciendo hueco y acabó la temporada siendo bastante importante. Sí, siendo titular, vamos. Sí. Ah, pues mira, yo tenía entendido otra cosa. Aquí la verdad que vino, tenía por delante a un lateral argentino, que es Gonzalo Escobar, que el año pasado hizo muy buena segunda vuelta, sobre todo con Paco Gémez. Y en teoría venía de suplente. Lo que pasa es que Gonzalo Escobar, pues este año ha estado muy irregular, muchas lesiones, y ha acabado jugando más minutos Javi Vázquez. Yo creo que Javi Vázquez, quizá la segunda división le quedaba un poquito grande, y en algunas jugadas ha tenido jugadas de fallos un poquito estrepitoso, pero bueno, es un chico que es posible que, yo creo que en primera ref, no sé si en el Ibiza o en otro equipo, pueda hacer carrera. Bueno, gracias a Diego86 por suscribirte, ¿eh? Sí, encima nos dicen que se ha suscrito para avisarnos de que no se veía, que hemos tenido un momento en el, es que si te sales el Chrome no se ve, pero sí, muchísimas gracias, perdona que te cortemos, Jaime, pero tenemos que agradecerle a Diego. ¿Hacemos el ritual o no? Igual asustamos a Jaime, ¿eh? Igual le hacemos el sonido del pollo y poco más. Es que tenemos un pollo. Tenemos un ritual. Tenemos un pollo sagrado que cada vez que suscribe a alguien, pues básicamente le hacemos una bendición. Si quieres, hazle sonido, claro, al sonido de la bendición. No. Si se lo hacemos, lo hacemos del todo. A mí no me vengas con medias tintas, ¿eh? Por favor, Daniel, procede a bendecir a Diego, que se nos acaba de suscribir con Prime, y nosotros se lo agradecemos así. Esto es como la jaca de Jerry Romero, ¿eh? Diego86, el sagrado pollo te bendice en este mes de bienaventuranzas. ¡Quedas bendecido por el pollo, Jesús! ¡Enhorabuena, Diego! ¡Muchísimas gracias! Vale, ahora sí, podemos seguir. Cuidado con Cantabria. Momento random fuera, seguimos con la previa. No nos lo tengas en cuenta, Jaime, por favor. Nada, hombre, faltaría más. Vale, no sé ni por dónde íbamos. Ah, bueno, yo te quería preguntar. Bueno, estamos hablando de Javi Vázquez y demás, y ya lo enlazo para preguntarte. Bueno, nosotros normalmente lo hacemos nosotros por nuestra cuenta, trabajo de investigación de Ibiza, pero ahora que te tenemos a ti, dinos, ¿qué jugadores son los más peligrosos de Ibiza, como si no hubiésemos jugado la ida? Ahora mismo, ¿quién está en el mejor momento? ¿De quién tenemos que tener miedo? No sé, pero respeto por lo menos por parte de Ibiza. Bueno, ahora mismo el Ibiza está pasando un momento muy complicado, porque digamos que ya ha bajado los brazos, siempre dentro de una profesionalidad que todo jugador debe tener, ¿no? A ver, el mejor jugador del Ibiza sin duda es Cristian Herrera, eso sin ningún tipo de dudas. El año pasado 11 goles, este año lleva 9 y quedan varios partidos. El jugador con más peligro en ataque. Después, pues es que es complicado, ya. Este año es rascar algo de Ibiza. Fusato, por supuesto, en portería. Como os decía antes, ha hecho una gran temporada. Y luego este año ha jugado mucho Ekain, que es un delantero peleón, que ya estaba en el año de segunda B. Lleva 5 goles. No es un delantero que tenga muchísima calidad, pero siempre está pues percutiendo con los defensas. Entrega 100%. Todo el partido luchando, es un jugador que además se le tiene mucho cariño en la isla, porque fue el que metió el gol del ascenso a segunda división hace 2 años. Entonces digamos que bueno, eso, yo pondría a estos jugadores. Luego hay que ver también cómo va a Lucas Alcaraz a repartir los minutos entre los jugadores quizá menos habituales, ¿no? Porque
Se ha llevado, por ejemplo, dos juveniles, que dos chavales que están jugando la Liga Juvenil de Baleares, que ya estuvieron la semana pasada contra el Oviedo convocados, pero no llegaron a debutar, pero han vuelto a viajar, que son Sánchez y Palacios, un Sánchez un delantero, Palacios un mediocentro. No sé si tendrán minutos, no lo creo, pero bueno, para que veáis un poquito también de qué palo va el Ibiza también un poco allí, ¿no? Uh-huh. Luego hay un jugador que yo creo que va a tener futuro en el fútbol, que es Suleiman Camará, que es un extremo, de padres de Gambia, nacido aquí en España, viene de la cantera del Girona, y es un jugador que, obviamente salvando las distancias, para que nos entendamos, parece un poquito el Vinicius del primer año, ¿no? Un jugador con mucha verticalidad, con mucho desborde, pero un poco aturullado, ¿no? Cuando tiene que definir, no acaba de definir bien, pero decimos aquí que está un poquito verde, pero es un jugador que si se le tiene 21 años, si se le tiene paciencia y se le trabaja bien, yo creo que es un jugador que va a tener bastante futuro en el mundo del fútbol. Y por el contrario, los nombres que más pueden sorprender que no hayan rendido, pues sobre todo Nolito, ¿no? Que llegó como fichaje de campanillas en el último día de mercado, un gol en toda la temporada, varias lesiones de estas de 2 meses musculares, pues de jugador veterano ya que quizá no se cuida, no entrena como toca, y desgraciadamente apenas está teniendo minutos en esta última racha de partidos de Ibiza. Pero también en cuanto a rendimiento, Nolito, o sea, ha sido decepción, hombre, primero porque juega poco o también por el juego incluso. No, o sea, por ambas, os decía, ha jugado poco y ahí lo poco que ha jugado, un rendimiento muy por debajo de lo que se esperaba de él. Luego además, mira, fíjate, él firmó por 2 años y hace una semana, 10 días, se le hizo una entrevista aquí en la televisión autonómica de Baleares y él dijo, no se me van a caer los anillos por jugar en primera ref. Y la respuesta, digamos, entre las redes sociales del Ibiza era no hace falta que te quedes. O sea, imaginaos cómo está la situación con Nolito, ¿sabes? Que en primera red podría ser un jugador diferencial, ¿no? Como, por ejemplo, Pedro León en el Murcia o este tipo de jugadores. Sí, sí. Y la gente como que no quiere que siga. Vamos, que el nombre le aguantó pues algún mesecillo, pero en cuanto vio qué tal, se le acabó. Ni para primera red, a mí me sorprende. Es que ni para primera red, madre mía. Vale, si no lo dices tú, ostras, pues ¿cómo tiene que ser la cosa allí? No. Sí, marcó un gol en octubre con el Lugo, el 3 de octubre, y a partir de ahí nada. Pero me ha tenido muchas lesiones y muy poco rendimiento. Tema descenso. A ver, esto ya nos has contado que en verano lo debías venir y demás, pero yo quiero entender un poquito más. Gracias por seguirnos. Yo quiero entender un poquito más a Ibiza porque, o sea, su proyecto ascendió hace un par de añucos, directiva y demás. Quiero que me expliques un poco hacia dónde va esta Unión Deportiva de Ibiza, que si no me equivoco además creo que lleva pocos años fundada, no sé si me acabo de tirar una burrada. Sí, es correcto. ¿Hacia dónde va este proyecto? Sí, y si lo puedes enlazar, perdona que te corte, si lo puedes enlazar incluso con la historia reciente, porque hace nada estabais en tercera división y habéis conseguido 2 ascensos relativamente rápido. Entonces, si lo puedes enlazar todo eso un poquito, historia reciente. Cuéntanos. Vale, mira, yo os explico así un poquito. A ver, aquí en Ibiza había habido otros clubes representativos de la ciudad y de Ibiza y de la isla en general que bueno, habían tenido una trayectoria generalmente entre la tercera división de Baleares y algunos años en segunda B, pero siempre con un tope, digamos, de jugar en segunda B y nunca aspiraciones de ascender, ¿no? Han sido equipos que han desaparecido por problemas económicos, tal como ocurre en muchos lugares. Y en 2015 aparece la figura de Amadeo Salvo, que recientemente había dejado la presidencia de Valencia con la venta tan polémica a Peter Lim. Sí. Y aparece la isla, según él, pues que la había veraneado de joven y tal, y quería empezar un proyecto por su cuenta con él y sus hermanos, la familia, digamos, que controla Power Electronics, que es la empresa matriz. Y él dice que, bueno, que quiere formar un proyecto en Ibiza. Como digo, en julio de 2015 aterriza y dice que en 5 años quiere llevarlo a fútbol profesional. Bueno, aquí en principio se tomó la idea como, bueno, pues otro empresario más que viene, impone dinero
y tal, y se irá, ¿no? Pero desde el primer momento se vio que era una cosa diferente, que había una seriedad, que había un, digamos, también un una experiencia en el mundo del fútbol. Hombre, ser presidente del Valencia pues te da, digamos, mucho bagaje en este aspecto. Se vio que era todo muy, muy diferente a otros proyectos que había. Y, como decís, en 6 años se pasa de la regional preferente de Ibiza a la segunda división. Es un ascenso meteórico. Únicamente un año en tercera y 3 años en segunda, de los cuales 2 de ellos se juega el playoff de ascenso y al segundo de ellos se consigue, ¿no? Y después, el año pasado, una temporada en segunda división bastante buena del Ibiza, que no pisó el descenso en todo el año, que se salvó holgadamente, que incluso tuvo partidos brillantes con Paco Gémez. Al final queda el 15º, pero bueno, también porque los últimos partidos ya estaba salvado y se dejó llevar un poquito y tal. Pero una temporada muy, muy buena, ¿no? Y todo cambia este verano porque, como os digo, se prescinde del director deportivo que había estado los años de segunda B más el año de segunda, que es Fernando Soriano, aquel mítico jugador del Almería y Zaragoza, entre otros, ¿no? Sonará. Y se ficha Miguel Ángel Gómez, que es un director deportivo que había estado en el Valladolid. ¿Y por qué se hace ese cambio? Perdona que te corte. ¿Por qué se hace ese cambio? Pues, según el club, pues para darle un impulso nuevo y darle una estructura diferente al club. Pues vaya impulso. Entonces, un poco, algunas apuestas que salen un poquito mal, ¿no? Sí. Y de hecho se ha visto, ¿no? Miguel Ángel Gómez no ha durado ni un año. Se le presentó el 7 de mayo y se le cesó la semana pasada, el día 21 de abril, con lo cual ni un año, como digo. Y ya os comento, una política de fichajes y tal, que nadie entendió. Se le da el puesto de entrenador a Javier Baraja, que era un entrenador que había estado 2 años en el Valladolid Promesas haciéndolo bien, pero sin experiencia en el fútbol profesional. Me suena. No supo llevar la plantilla. Y después se pasa, digamos, a todo lo contrario, a entrenadores veteranos, primero Anquela y después Alcaraz, que tampoco han podido llevar a cabo nada reseñable, aunque Alcaraz le ha dado otro cariz al equipo y se ha competido bien, pero la calidad de la plantilla era muy baja, ¿no? Entonces, ahora la duda y el miedo que había ante la afición del Ibiza es, bueno, ¿va a ser como otros proyectos de ahora que se baja, se va, el club desaparece y volvemos a las mismas? Pues parece ser que no, parece ser que la propiedad, es decir, la familia Salvo, quieren seguir invirtiendo en Ibiza. Y digamos, para que nos hagamos una idea, ellos lo que querrían crear sería como un Villarreal, ¿no? Que además es una cosa parecida, una ciudad pequeña, un grupo familiar muy, muy grande, muy importante, la familia Roche en Villarreal y ellos aquí, y empezar a crear con, pues, una ciudad deportiva, hacer una remodelación del estadio y crear, digamos, un club que pueda tener una presencia en el fútbol profesional o incluso, aunque ahora que estamos, vamos a descender, puede parecer raro, incluso poder llevarlo a primera división. Eso era un poco la idea e incluso creo que sigue siendo la idea, ¿no? Otra cosa es lo que luego el verde mande y la pelotita quiera. Y muchas veces ocurre que los proyectos, pues, si la pelotita no quiere entrar, pues a veces de caen, ¿no? O sea, que tenéis esperanza de este año que bajáis, inmediatamente, pues, intentar el reascenso o volver un poco cuanto antes. Sí, la idea es esta, es hacer un equipo muy competitivo enseguida. Vemos además que los dos grupos de primera ref están liderados por dos equipos que descendieron el año pasado, el Alcorcón y el Amorebieta. Es decir, si se hace bien y además sin tener límite salarial, que yo creo que también el Ibiza lo que le ha pasado es que el límite salarial de la LFP le ha encorsetado mucho, bueno, como a todos los equipos, ¿no? Pero claro, en segunda B, con el poder económico que tenía el Ibiza era más fácil hacer equipos y quizá en la LFP eso no se ha sabido gestionar del todo bien o no se ha sabido llevar como quizá otros clubes que ya están más acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que debería el club en reenganchar de nuevo a la gente rápidamente, creando un equipo muy bueno de cara al año que viene poder volver a por lo menos pelear el ascenso. Y en el tema, bueno, por cierto, muchas gracias porque lo has explicado de puta madre. Sí, 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 además, claro, no me ha quedado ninguna duda más. Pero espero que os haya quedado claro. Sí, sí. En tema afición, la gente. Antes seguía, o sea, seguía, había una Sociedad Deportiva Ibiza, si no me equivoco, ¿puede ser? Sí, correcto. Y luego, esta es la que os comentaba, que ha sido el equipo desde los años 50, que se fundó, desaparece en el 97,
y durante sobre todo los 80 y principios de los 90 está varias temporadas en segunda B. Además una segunda B de mitad de tabla y tal, sin... Entonces sí que es verdad que la gente era de ese equipo, pero sabiendo que el techo era la segunda B o una tercera división. Entonces al final la mayoría de la afición pues tiraba por Madrid-Barça y luego esa Sociedad Deportiva de Ibiza como más a nivel local, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Que ahora con esta irrupción de la Unión Deportiva de Ibiza, bueno, la gente sigue teniendo su Madrid-Barça, pero en muchos casos ha cambiado la perspectiva. Y si, por ejemplo, te coincide un partido del Ibiza y el Madrid o del Barça, la gente va tirándole más ya seguir a la Unión Deportiva de Ibiza, ¿no? Está teniendo un pozo poco a poco, porque al final son 8 años desde la llegada de los Salvo, y ese pozo tiene que seguir creciendo. Digamos, la idea es que los niños que ahora tengan 6, 7, 8 años quieran ser primero del Ibiza antes de un Madrid o de Barça, ¿no? Que eso es lo que se está intentando crear, porque al final es muy difícil cambiar esa mentalidad en gente que a mí me pasó. Yo llevaba muchísimos años sin ir a ver al Ibiza antes de llegar a la familia Salvo, ¿no? Y lo que a mí, yo me he reenganchado rápido y no me ha costado tanto, pero hay otra gente que le está costando un poquito, ¿no? Entonces yo creo que el crecimiento de la masa social tiene que ser uno de los objetivos principales del Ibiza en estos años, aunque se haya descendido. ¿Ahora cuánta gente lleváis al estadio, más o menos de media, en toda la temporada? A ver, claro, este año es que es diferente, porque bueno, ha sido, como se ha empezado tan mal, ha bajado mucho, ¿no? Pero a ver, no, en cuanto a abonados no está nada mal. El campo tiene 6.200 espectadores, que es muy poquito, y tiene 4.400 abonados. Otra cosa es que luego vayan, ¿no? Que es lo que ha ocurrido, ¿no? El año pasado, que el equipo iba mejor, había entradas de 5.000 personas, de 4.500, ¿no? De 5.500, me acuerdo contra la Almería, que vino aquí líder, contra el Eibar, que también vino líder, también 5.000 y pico. Este año la máxima creo que han sido 3.700 o así. Vale. Y a principio de temporada, que aún no se había bajado, digamos, no se estaba tan mal, ¿no? Entonces, ha habido mejores entradas. El año del ascenso, en segunda B, cuando el equipo iba líder, que en muchos partidos de segunda división. Y partidos en invierno, que el equipo ya iba colista, ha habido partidos de 1.500 personas o 1.200, ¿no? Que es muy poquito. Pues oye, no está mal para un equipo que es tan virgen, si me permites la denominación. Yo lo considero bastante, bastante meritorio. Y esa pelea que dices tú de intentar separarse un poquito de Madrid y Barcelona y hacerse más del equipo local, mira, es un debate que justo hemos tenido hace literalmente media hora y si te sirve de consuelo, aquí sigue pasando lo mismo. Todo lo que sea intentar animar al equipo de tu tierra, tiraría para adelante. Aún así, pues eso, costará. Aquí cuesta. El Racing lleva desde 1913 de aquí y aún así sigue siendo muchísima Madrid, muchísimo Barça, muchísimo. También es verdad que los últimos años se ha maltratado un poquito a la afición. Por esa, no sé si estás al tanto de todas esas movidas que tuvimos con, vamos a decir, con propietarios no muy honestos, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, pues ahí se ha maltratado bastante la afición y por eso yo creo que también está más desencantada la región, pero... Sí, pero aún así... Aún así, sí. Aún así. Sí. Se sigue luchando. Claro, lo que le falta crear a Ibiza es esa solera que tiene equipos como el vuestro y tal, que es que eso le va a costar muchísimo, ¿no? Yo antes ponía el ejemplo del Villarreal, claro, el Villarreal ha tenido un ascenso muy meteórico y luego además se ha posicionado muy rápido entre la élite del fútbol español con subcampeonatos de liga, con semifinales de Champions, con incluso la Europa League, estando siempre rondando puestos europeos. Y si el Ibiza quiere imitar algo así, tendría que hacerlo mucho más rápido, porque no, a nivel de afición, de masa social, nunca va a poder competir con un Racing de Santander, con un Sporting de Gijón, con un Zaragoza, con la mayoría de equipos que hay en segunda, ¿no? Por también por nivel de población y de, claro, y de instalaciones. Es que el Ibiza no tiene una ciudad deportiva. El Ibiza entrena, para que os hagáis una idea, se ha habilitado un justo debajo del campo de donde juega el Ibiza Camises, hay una pista de atletismo con el césped en medio para pues los tiros de jabalina y todo esto. Pues se ha habilitado para que únicamente sea el campo de entreno del Ibiza, ¿no? Es decir, todo ese tipo de cosas, el Ibiza está muy en pañales, es como decíais antes, ¿no? Pues eso es lo que tiene que seguir, pero claro, hay que ver cuánto dinero la familia Salvo va a querer seguir invirtiendo en el Ibiza
si no se consigue volver al fútbol profesional, ¿no? O sea, el proyecto para la temporada que viene, ¿estás convencido de que va a ser volver a la segunda división? Según tengo entendido y según me han comentado gente cercana, sí. Ese es el objetivo, el volver rápidamente a segunda división. Pues hombre, esperemos que lo logréis. Y nada, el titular está ahí, que nosotros podríamos constituir el punto y final de la Unión Deportiva de Ibiza esta temporada. No sé si tú tienes alguna duda, alguna sugerencia para de cara al equipo, de cara a Santander o lo que me quieres preguntar, tú también. Sí, bueno, nada, desearos mucha suerte en lo que resta de temporada. Yo creo que en esa lucha que ahora mismo tenéis con el Málaga, que es lo que parece más cercano, bueno, yo creo que tenéis partidos suficientes para sacar la situación. Ahora mismo estáis muy bien en casa. Yo ya estuve viendo un rato contra la Granada y tal. Y la verdad que yo creo que el Racing debería ganar mañana al Ibiza con relativa facilidad, sobre todo en el estado anímico que llega al Ibiza, ¿no? No me quiero hacer la víctima ni nada, pero es que es la realidad, ¿no? Y por lo demás, yo, aunque suena un poco paradójico que soy un aficionado de un equipo muy joven, a mí me gusta mucho el fútbol clásico de los equipos de toda la vida, ¿no? Y el Racing de Santander, por supuesto, es uno de ellos, ¿no? Entonces, ahí nos has ganado, ¿eh? Ahí nos no, hombre, no, que es así, ¿no? A mí me gustan que equipos como vosotros estén no en segunda, sino en primera, ¿no? Porque yo creo que es el lugar que corresponde, ¿no? Y nada, desearos mucha suerte, como digo, en este final de temporada. Lo sigo también por ejemplo, por Rubén, que está haciendo una gran temporada, que aquí fue un central muy importante, que encima ahora está sonando para el Athletic de Bilbao. No sé si estaba tocado, ¿no? Últimamente o sí, va a poder jugar mañana. No creo que llegue. No, va a llegar justísimo. Y respecto a Rubén, de hecho, precisamente en verano se llegó aquí. Bueno, la llegada de Rubén, mejor dicho, se vio como algo pues de fondo de armario. De segundo plato, de un jugador que venía para rellenar y demás. Y una aficionada de Ibiza entró a nuestro directo y dijo: ojo con Rubén, que aquí en Ibiza ha sido muy importante y yo creo que es un central que es de garantías. De hecho, me atrevo a preguntarte por qué os deshicisteis de él. Bueno, imagino que terminaría contrato y demás, pero es que viendo ahora cómo lidera la defensa, me sorprende que hayáis prescindido de un jugador como Rubén González Alves, que es importantísimo ahora mismo para el Racing. A ver, siendo sinceros, la verdad, nadie se tiró de los pelos, y que lo diga yo tiene gracia, pero nadie se tiró de los pelos en verano cuando Rubén se marchó, me refiero. Rubén fue el central titular el año del ascenso y haciendo muy buena temporada. Y el año anterior, que también había estado en playoff el Ibiza, aunque no subió, también había sido importante. El año pasado tuvimos una pareja de centrales que funcionó muy bien, que fueron David Goldar, que fue 11 ideal de la liga y metió 7 goles de central, ahora está en el Burgos. Y después en el central izquierdo, el año pasado estuvo mejor Juan Fernández, más conocido como Juan Ibiza, que había estado en otros equipos en segunda división. Y la verdad que Rubén se quedó como en un segundo plano, ¿no? Jugaba pues cuando uno de los dos estaba lesionado o sancionado, ¿no? Y tuvo pocos minutos. A mí siempre me ha parecido un central con muy buena salida de balón, muy aseado, no es contundente de expeditivo de tal, pero en ocasiones a mí me parecía, para la categoría, para segunda, un poquito blandito, ¿vale? No, pero claro, eso también con experiencia y con ya habiendo tenido el año pasado en el Ibiza y tal, en segunda división, pues quizá cambió un poco el chip y en el Racing, por lo que voy viendo y leyendo y tal, está haciendo un temporadón. Pero si te digo la verdad, nadie en verano, porque es que en minutos, creo que fue el cuarto central del Ibiza en minutos. Entonces, inexplicable, Aquí tenemos a Germán Sánchez, por ejemplo, que no sé si te suena, defensa central mitiquísimo del Granada, que jugó Europa League con el equipo granadino y demás. Y vamos, es que con la mano en el corazón te digo que Rubén González al lado de Germán es Dios, es Jesucristo. O sea, es algo exagerado. Y es verdad que últimamente bajó un poquito el rendimiento. Ha bajado un poco el listón, pero vamos, en 97% de la temporada ha estado brillante. Brillante. Entonces, sí, no, los estados de ánimo, de dinámicas, quizás el estar cerca de casa, que al final
de allí de Baracaldo, pues parece que todas esas cosas ayudan y tal, y pueden ser con el interés del Athletic también. Pues no sé, muchas veces cuesta entender cómo hay jugadores que funcionan muy bien en un sitio y en otro no. Hay muchos factores que a veces no tienen que ver tanto con el campo, con el verde, sino con otras cosas que rodean a la vida de un jugador, ¿no? Has hablado de Juan Ibiza, que si no me equivoco esta temporada ha adquirido menos protagonismo, ¿no? Sí, él empezó de titular, pero no, o como todo el Ibiza, no ha tenido una buena temporada. Y en invierno, en el mercado invernal, llegó un central argentino que se llama Fausto Grillo, que bueno, tiene una trayectoria larga en equipos sudamericanos y en la Serie B italiana, y le ha comido la tostada, la verdad. Es un central de estos argentinos que rasca, ¿no? Que con mucho carácter. Yo no creo que tampoco haya mejorado muchísimo a Juan Ibiza, pero bueno, quizá le ha puesto más carácter y más un jugador muy canchero argentino. De hecho, marcó la semana pasada el gol en el partido contra Oviedo, a la salida de un córner. Y sí es verdad que Juan Ibiza ha perdido bastante protagonismo. Para ir terminando, preguntarte, mañana, pese a que estéis de con la moral baja, que estéis de capa caída y demás, si el Racing quiere ganar al Ibiza, ¿cómo nos recomiendas jugar? ¿Por dónde atacar? ¿Por dónde insistir para que, bueno, vamos a decir que al Racing lo tenga un poquito más fácil? ¿Para qué tome nota justo? Bueno, el Ibiza, sí, el Ibiza es el equipo más goleado de la categoría, con lo cual eso quiere decir que su defensa es... Es una calamidad, os lo digo así de claro. Además, mañana va en cuadro en defensa, porque aparte de Pape Diop, es baja Martín Pascual, que es un central que lleva jugando prácticamente toda la temporada, que a mí no me gusta, pero bueno, es baja. Después otro central que se fichó en invierno, que es Marcos Mauro, que sonará que había estado en el Cádiz y en otros equipos en primera. Tampoco viaja, que está lesionado, con lo cual van a tener que jugar por primera vez juntos. Los dos centrales zurdos, Fausto Grillo, este que os he dicho, más Juan Ibiza, ¿no? Por ahí se le puede hacer daño. Después, los laterales han sido un dolor de cabeza también para Ibiza, ambos, el derecho y el izquierdo, pero el izquierdo con más razón, tanto si juega Gonzalo Escobar como si juega Javi Vázquez, por ahí también tiene un filón. Y después, bueno, el medio campo también es una incógnita, es que no, como ahora no sé quién va a jugar, porque es, como decía antes, ya está empezando a repartir minutos Lucas Alcaraz entre los menos habituales. Es que es muy difícil decir quién va a ser el que entre de inicio. Supongo que pondrá Morante, que es un chico que venía del Castilla, un mediocentro con buen toque de balón, pero quizá un poquito frío, un poquito sangre de horchata, para que nos entendamos. Y después, junto a él, pues quizá juega Kevin Appen, que es algo más parecido a un corte como Pape Diop, y arriba supongo que jugarán Cristian Herrera y Ekain. Ahí sí que tengo pocas dudas. Veremos si por la banda Nolito o Suleiman Camara, que os decía antes. Es complicado saber ahora mismo el once que puede sacar Alcaraz. Menos Ekain, Cristian Herrera, el portero y los dos centrales, porque eso sí que tienen que ser más o menos fijos. Lo demás es una incógnita. Para que te mojes, si tuvieras que decir una porra... Realista, nosotros en nuestro podcast hacemos una porra. Yo puse 3-1. Joder. Bueno, al Racing. Ojalá. mira, tenemos aquí, me parece que es sí. Una aficiona del Ibiza, Gol barra baja, que dice: ojalá mañana saque Lucas Alcaraz a los dos juveniles que llevamos para que le den garra y echen huevos al partido. ¿Compartes el comentario o lo desechamos? Lo conozco, es Gonzalo, es un chico muy, muy seguidor del Ibiza, muy activo en redes sociales. Y bueno, ojalá y sacaran a los dos juveniles un ratito. Pero bueno, también el salto del juvenil al fútbol profesional es muy grande, es demasiado grande. Sobre todo a nivel físico, no por otra cosa. Pero bueno, ojalá y tuvieran algún minutito, claro que sí. Porque esa es otra. Me ha surgido la duda antes, no te he cortado para preguntarte, pero temas secciones inferiores y la Ibiza, un equipo tan tan joven, por decirlo de un modo, ¿cómo se lo ha montado? ¿Qué tal está yendo con pues eso, secciones inferiores, con la cantera? Pues mira, justo este año es el primer año que el Ibiza tiene un Unión Deportiva Ibiza B. Hasta ahora lo que había hecho era tener clubes con convenio, digamos, ¿no? Clubes de... Entonces cogió a un club de una localidad pequeña que hay en el centro de la isla, que se llama San Rafael, y jugaba en la tercera división balear, ¿no? Lo que ocurre es que con este cambio, bueno, aparte de que descendió el año pasado a la regional preferente, con este cambio que os dije en verano
de Fernando Soriano a Miguel Ángel Gómez, también se reestructuró, digamos, la parcela de las categorías inferiores, y por primera vez el Ibiza tiene una Unión Deportiva Ibiza B que está compitiendo en la categoría regional preferente, y entiendo, o la idea del club es crear una cantera, una academia, como queramos llamarlo, de gente de la isla importante, y que vaya creciendo, y si algún jugador destaca, pues como ha pasado, que no se lo tengan que llevar un Villarreal o otros equipos, sobre todo de la zona cercana, de la zona cercana a Ibiza, que cuando un jugador de Ibiza destacaba, pues se lo llevaba rápidamente, ¿no? Pues intentar que sea alguien de Ibiza pueda jugar en un Ibiza que esté en liga de fútbol profesional. Bien, pues poco más, ¿no? De primeras no se me vienen más dudas, creo que vamos. Yo quería acabar con una pregunta, ya que vosotros sois de las islas y demás. Si tuvieras que elegir entre Mallorca y Atlético Baleares, ¿con cuál te quedas? Atlético Baleares, imagino. Bueno, vamos a ver. Aquí hay una cosa un poco extraña, ¿vale? ¿Mamá o papá? Sí. Yo no elegiría ninguno de los dos, ¿vale? Ojo. Lo que ocurre es lo siguiente. Bien, respuesta correcta. Ninguno de los dos. Aquí hay una rivalidad muy grande entre Ibiza y Mallorca en muchos aspectos, ¿vale? Nosotros siempre les echamos en cara que son como el centralismo, ¿no? De las Baleares, que es todos los recursos se los quedan ellos, tal, 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 ¿no? Y bueno, pero a nivel deportivo, este Ibiza del que yo os hablaba antes de décadas anteriores, rivalizaba mucho con el Mallorca, porque era un Mallorca que competía más en tercera y en segunda B, no había dado el salto a ser un equipo de primera división importante, ¿no? Que ya fue en los años 90 y luego en los 2000, llegando a jugar competiciones internacionales o ganando títulos, ¿no? Entonces, los que son de una generación que tienen 50, 60 años, etcétera, su rival de toda la vida es el Mallorca, ¿no? Aunque ahora esté, por supuesto, en primera y tal, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta Unión Deportiva de Ibiza, de Amadeo Salvo, ha competido y ha rivalizado en segunda B mucho con el Atlético Baleares. Entonces, los que son seguidores más jóvenes o que se han, digamos, se han incorporado a la Unión Deportiva Ibiza actual, considerarán más rival al Atlético Baleares que al Mallorca, ¿vale? Y de hecho ya se está esperando el año que viene ese duelo en primera red contra el Atlético Baleares, porque aunque ha estado coqueteando con el descenso, ahora está en media tabla y se va a salvar, yo creo. Además, jugó contra vosotros un playoff de ascenso, ¿no? Si no me equivoco. Jugó el primer playoff de que si le ganabas ascendimos, y lo hicimos. Empatamos a cero en casa y ahí en Sommar Ferit empate a uno. Sí. Les quitamos además a Nua Marón, el delantero, y con el gol de Buñuel. En el Emirates, ¿no? De Sommar Ferit, ¿no? Madre de Dios. ¿Qué? De hecho, va infierno, chaval. Estamos cagados porque al empatar a cero en la ida, algunos jugadores del Atlético Baleares empezaron a decirnos: los vamos a matar en casa nosotros, porque tenemos una... Es que el Atlético Baleares en su casa era un fortín, porque el campo, bueno, no, creo que no te ofende decir que era una puta mierda. O sea, era increíble porque ha ganado todos los partidos, porque era el estadio que era, vamos. Sí. Es así. Además, luego ha habido mucho pique entre clubes, entre las directivas, porque el Ibiza ha fichado jugadores. De hecho, Rubén lo ficha del Atlético Baleares antes de ir a Ibiza. Ha habido mucho pique, mucho cruce de declaraciones, porque al final el Atlético Baleares es un club parecido a Ibiza, en el sentido de que hay una propiedad que mete mucho dinero, que son unos propietarios alemanes, y ha jugado tres playoffs de ascenso como campeón, y los ha perdido los tres. Digamos, no ha conseguido dar el salto, y nosotros sí, ¿no? Entonces nos tienen como más rabia. Además, ellos es un club, pues a ver, que tiene mucha... Aquí en Baleares tiene mucha solera, es fundado en los años 20, o sea, es un club con mucha tradición, ¿no? Y nos tiene a nosotros como los nuevos ricos, para que nos entendamos, y que hemos conseguido un club sin tradición, un club artificial y tal, y nos tienen un poquito de rabia en ese sentido, porque nosotros sí hemos conseguido dar el salto al fútbol profesional. Bueno, es una... Mientras sea una rivalidad sana y que se lleve bien, a mí me gusta que haya este tipo de rivalidades, está bien. Nosotros también tenemos nuestros más y nuestros menos. Al final, mira, acabamos intercambiando jugadores. Sí. Ellos nos dieron a Nuja, nosotros creo que les dimos a Oscar Gil, el del central. Sí, es verdad, se le cedimos. Sí, sí, sí. O sea, que ahí hubo intercambio. Pues nada, Jaime. Si le preguntáis a este chico, a Gon, que está ahí, seguro que te va a decir la de Atlético Baleares. Porque él es más joven y lo ha vivido así, ¿eh?
Entonces, tu porra has dicho que es de un 3-1. Nosotros nos mojamos ya que estamos, Dani. Yo voy a decir un 2-0. Que me ha subido la moral. Es hablar con este hombre de Ibiza que está fatal. Pues me ha subido la moral. Voy a decir un 2-0. Pero... Yo portería 0 creo que no. Porque Cristian Herrera y Ekain les veo bastante, bastante decentes. 5-3, 4-2, dicen por aquí. Sí, pues sí, un 4-2. Mira, yo voy a mojarme con un 4-2. De hecho, iba a decir 3-1, pero para no repetir. O sea, ¿me estás diciendo que lo ves más improbable una portería 0 que un 4-2? Veo más probable que marquemos nosotros y que nos marquen, sí. Jesús. 3-0, 2-1. Bueno, en fin, aquí ya la gente mojándose de momento, como podrás esperar. Ninguna victoria para el Ibiza. Lógico. Pues oye, no voy a decir que ojalá gane el Ibiza delante, o sea, ojalá pierda el Ibiza delante tuyo, pero nosotros estamos, la verdad, que con agua al cuello y necesitamos la victoria y sí, creo que como el pues, comer. Y de hecho miedo me da porque mismamente para pasar, no sé si te acuerdas, el Eibar perdió la primera división por jugar contra el Alcorcón, que estaba descendido, y le ganó 0-1 con un gol de Zarfino. O sea que yo estos partidos que siempre dicen que hay un claro favorito, siempre les tengo mucho respeto. Mira, dice Musosu que 0-1, sorpresa por confiarnos. Hombre, no sé, a ver, yo creo que... Bueno, Dime. Uno de mis compañeros del podcast va en esa dirección, ¿no? Yo lo veo demasiado claro, tal, y ha puesto creo un 1-1 o una cosa así. O sea que sí es verdad que a veces, cuando parece tan evidente, puede fallar, pero... Yo creo que va a ganar el Racing, vale. Yo confío que José Alberto, nuestro entrenador, les ponga las pilas y les ponga en su sitio. Nada de confiarse, porque además, pues mira, un argumento a vuestro favor es que cada vez que tenemos una cierta ventaja sobre el descenso, nos pasa lo mismo. Nos confiamos y al final la cagamos en el siguiente partido. Que la ida los ganaron. Eso sí, bueno, pero ahí estamos en la mierda. Pero últimamente digo que cuando tenemos cierto margen sobre el descenso, pues eso, la confianza, el exceso de confianza nos ha hecho palmar partidos por sí, no estar con la suficiente intensidad. Así que bueno, igual tiene cierta lógica pensar que el Ibiza puede hacer cositas. Creo que las matemáticas... Y ojo, cuidado que el Ibiza acaba la liga en Málaga. O sea que, ojo que igual es importante para vosotros también, ¿eh? Sí, y tanto. Tengo entendido que las matemáticas dicen que si... O sea, el Ibiza tiene que ganarlo todo y el Racing perderlo todo para que si gane el Ibiza, ¿no? O sea, para que se salve. El Racing... Claro, pero la Ponfe también tiene que hacer lo suyo. Y el Málaga. Claro. A ver, se ha atascado. Jaime. El Ibiza, ganando un partido, ya dejaría fuera al... A ver, espera, repite, Jaime, que te hemos perdido. ¿Ah? Que te estamos perdiendo. Que si... Sí, decía que si Ibiza gana la mañana al Racing, voy descendiendo también. Pero si Ibiza gana la mañana, los cuatro partidos restantes, el Racing con empatar uno, ya descendería a Ibiza. O sea, que es algo prácticamente hecho, ¿no? Pues a ver qué pasa, Jaime. Te vamos a dejar cenar. Tenemos aquí a Protojao. ¿Has cenado ya? No os preocupéis, bueno. Pues no. Mañana igual cena una mareada. ¿Tenéis algún plato típico ahí en Ibiza? Bueno, sí, pero son más caros de verano, de pescado sobre todo. Pescado fresco. Hay uno que se llama Bull de Peix, que es bastante bueno. Que es con pescado con aioli, que está bastante bueno, patata cocida. Y bueno, las típicas paellas que bueno, se hacen todas en la zona mediterránea en general. Ahí está. Ya está, terminamos el programa con el hambre en el estómago. Sí. Muy bien, Daniel. Te digo. Pues nada, que ha sido un placer, tío. Has estado aquí mucho tiempo. Creo que además nos has venido muy bien para, pues eso, hacernos un concepto de Ibiza, que es una idea nueva. Y coño, yo reconozco que, mira, sinceramente te lo digo, cuando empecé a escuchar de Ibiza, pensé, otro equipo nuevo que se funda y ricos que ponen pasta, pero sinceramente, hablar contigo ahora lo veo de otro modo, de verdad, ¿eh? O sea, Nos lo ha vendido muy bien. Sí, o sea... A lo mejor acabamos siendo uno de esos también, pero de momento la idea es no serlo, ¿no? Ojalá tengáis suerte y nada, y... Mañana, pues, a que gane el mejor y a ver si nos dais pocos sustos. Bueno, nada, ha sido un placer, chicos, de verdad. Para lo que decía antes, que tengáis mucha suerte aquí a final de temporada, que os salvéis y muchos éxitos en las siguientes temporadas y a vosotros también a nivel profesional. Muchísimas gracias, hombre. Venga, buena nit.
Un abrazo, saludos. Por la pantalla grande. Pues ahí está, mierda, no se actualiza. Bueno, por cierto, antes de empezar, sois unos hijos de la gran puta. Todo el rato diciendo José Alberto. Pero bueno, ¿desde cuándo estamos hablando con José Alberto aquí en directo? Sois unos cabrones, tío. Pero bueno, me ha hecho gracia por momentos, lo reconozco. Y nada, pues yo creo que nos ha dejado las cosas bastante claras. Y encima, pues eso, sí. Un poquito de historia de Ibiza que a mí me ha venido bien. La verdad que había cosas que no sabía. ¿Qué? ¿Esa cara que me has puesto? No, un poquito de historia de Ibiza. Poquito, bueno, pues eso, un poquito, poquito. La poquita que tiene, al menos ya la conocemos. Pero bueno, tampoco nos vamos a reír de ello, que luego viene mañana y nos pueden pintar la cara. No, yo lo digo en serio, que su discurso es que le compro. ¿Se lo compras? Se lo compro. Se lo compras. O sea, que vayan para arriba y sí, sí, sí. Voy a preparar la porra para lanzarla ya por aquí. ¡Durísima! Vamos, mañana victoria 1-0 gol de Ibi. Ahí está, ojalá. ¿Gol de Ibi? ¿Qué es Ibi? Espérate. Vicente, y Vicente, claro, y Vicente. A ver. Iñigo Vicente. De Ibi, sí. Muy inteligente. Como dice Rocco de Trina, de Vicent. Vicent. Bueno. Bendición de aquí. Bendición para Diego. Diego Sol. Diego. Diego. Diego, que seguro que es un sol. Ahí está, el sol de Diego. Ahora te ilumina. El poder divino del pollo Jesús para ti, Diego. ¡Queda agradecido por el pollo Jesús! ¡Hala! Ya se cargó Cantabria. Bendecidísimo por este mes. Gracias de corazón por suscribirte. Gracias a vosotros. Comemos. De verdad. No, en serio. Mira, el pollo. Agradecemos de corazón. ¿Sabes el escape de gas en Gajano que ha habido esta mañana, no? Pues el pollo estaba ahí controlando todo el escape de gas. ¿No sabes de lo que te estoy hablando? Sí, lo del móvil. Lo del móvil, sí. Os habrá pasado varios, me imagino. Bueno, que nos ha quedado bastante bien la entrevista, la verdad, que el tío se le veía que manejaba bien, ¿eh? Bueno, chicos, que. Que, pues no sé. ¿Qué queréis? A ver, ¿qué queréis que nos vayamos ya? Hoy que somos más, os dejamos. ¿Qué hacemos? ¿La calculadora? Hacemos la calculadora. Es que. Es que es un poco larga, ¿eh? Es un poco larga, sí. Y la calculadora también. ¿La dejamos para mañana? O sea, para el próximo programa. Para el lunes. Para el lunes. Bueno, aquí ya Pamela se está despidiendo y Alejandro Bermejo. Mucha peña hoy. Diego que dice que. Mucha peña y habéis participado muchísimo por el chat, de verdad. Yo por eso, o sea, os agradezco de corazón que participéis tanto del chat. Es que así no me siento solo. Bueno, me acaba de lanzar una pollita como si yo fuese un puto fantasma, ¿o cómo es esto? No, hombre, pero digo que así es como que no estamos hablando a la cámara. Muy bien, muy bien. A la nada. Hoy duermes en el sofá. Le hablamos a Iras. Hoy duermes en el sofá. Le hablamos a Desdip. Le hablamos a Pamina, a Diegol. Marco que dice, no me jodáis, eso lo dijiste el lunes. Es que van surgiendo cosas y la vida es así. Oye, os quejaréis. La vida es así. Os traemos invitados que nos hablen del Granada, del Ibiza. El fantasma es Dani, dice Alejandro. Os traemos a Rocco. Hombre. El Opi lo hizo en 10 minutos haciendo encuestas. Hostia. No, nosotros haciendo encuestas. Joder, pues ya me dirás tú cómo lo hizo. A ver, es que igual el Opi hizo. Tenemos más caché que el Opi. Igual el Opi lo que hizo fue 1x2. Pincho PLM. Nosotros lo vamos a hacer con resultados exactos, Caché. Ojito. Clips y calculadora o perdéis credibilidad. Joder, pues clips. ¿Y la calculadora para el próximo día? ¿Cómo lo ves? Clips. King dice: Rocco ya puede meter gol que me dejó una buena pastita del Fantasy. Ahí está. ojo, el Fantasy que está un poco abandonado. Tanto es así que a Daniel, de hecho, le han expulsado. Pero yo sigo ahí en la lucha, yo voy segundo ahora mismo. Ojo, Ojo, la puerta nueva está en directo. Así que si despedimos, nos hacemos reír, ¿Quieres decirme algo, Pablo? ¿Por qué? Si despedimos. No, la verdad es que entre hablar de platos típicos de Ibiza, que bueno, la verdad que es una paella, que a mí que lo han heredado los valencianos. No, la paella no, el pescado que ha dicho. No, eso es lo primero, pero lo dijo también los arroces, paellas, vaya. Sí, pero paella, el arroz con alioli. Paella balearica. El arroz con el alioli. No. No ha dicho me arroz. Me sabe mal decirlo, pero me decepciona un poquitín, El alioli. Un pescado con alioli, tío. Un pescado con alioli, tío, está de puta madre. Está muy rico, pero yo qué sé. Nosotros que tenemos el sobao. El sobao. Súper original, wow. Tú. ¿Qué? ¿Has visto algo parecido al sobao en algún otro lado del universo? Yo no, En Castilla, seguro. Yo no. Hay un dulce por ahí, vamos. En Castilla, sí. En Castilla hay unas ensaimadas. Pues las ensaimadas son típicas de Mallorca, si no me equivoco. Es verdad. De Mallorca, que no te pues en
Y en Mallorca está la sobrasada. A ver, creo que en Ibiza. En Mallorca está la sobrasada también. No, espérate, ya ha caído. En Ibiza es pero muy típico. En Castilla, el Barceló, el Brugal, el Bacardí, el Seagrams, el. Perdón, tenía que hacer el chiste. Buah, cuando he dicho que el Atlético Baleares, los directivos de los alemanes. ¿Qué? No, no lo pillo. ¿Qué pasa? Joder, pues que van mucho ahí a. Ah, ya. Sí, sí, sí. Yo creo que fuera de dos empresas que fueron de veranear. Joder, los Mallorca Baleares, supongo que comprar este equipo. Yo creo que no sé por qué pagan 7 inglés porque son alemanes, pero bueno. Se lo jugaron en una partida de esta del casino de allí, me imagino. Uno perdió, el Atlético Baleares, y un alemán lo ganó. Atlético Baleares. ¡Nay! Papi te dice, la quesada, Achoa, Sorujo. Fichamos a... Estas pérdidas de tiempo hacen que no se pueda hacer la calculadora. Y te dirás, pumba. Vosotros que dice, tenía un compañero de Ibiza que nos traía aceitunas de su olivar. No te digo qué es. Ese iba al súper, compraba una lata de aceitunas y lo mandaba. Como la ciega de mi pueblo. Domter dice, ¿dónde se hace mañana la previa? Mañana, chicos, lo siento, pero no estamos en el Nuevo Mundo, estamos en Potes. Como excepción, como excepción. Bebiendo orujo, como dice Mamina. Pues es muy digestivo, a mí me encanta el orujo. ¿Y por qué no bebemos mañana? La crema de orujo. Ojo a la crema de orujo, Mándalo por ahí. Está rota, tío. Un poco atadorado, hijo. No, eran aceitunas grandes como mandarinas. Joder, pues en Ibiza hay aceitunas, fíjate. Aceitunas. Conjunto de Jaén. Grandes como mandarinas. Si me diesen un euro cada vez que escucho eso. Dice, mientras arreglas la pistola. Si ganamos, os bañéis en el río. Sí, hombre. Si ganamos contra el Eibar, nos bañamos en el río. Si ganamos contra el Ibiza, pues lo celebramos. Evidentemente. Poder mira, si Alejandro, mañana vemos a Dani desnudo con el orujo. Sí. Si ganamos a Ibiza, subimos a hacemos la peregrinación desde el camping del orujo, hasta Santo Toribio. Ríete del orujo, eso no lo hemos pensado, Papotes. Hombre, resaca no te dejará. ¿Por qué estamos hablando esto en directo? ¡Chicos! ¡Nos despedimos! Cosas a beber agüito mineral. Orujo de café, bestial. Bueno, chicos, que ha sido un placer. Que ha sido un placer, espero que os haya molado el programa. Y el próximo día, lo siento, Marco, haremos lo de los clips y la calculadora. De hecho, lo voy a apuntar para que no se me olvide, ¿vale? Ahí. El lunes lo hacemos, jurado. Hostia, se me olvidó preguntarle esto. Porque el community manager de Ibiza es un crack. Porque se ríe de su propio descenso. Iba a preguntarle que eso cómo siente la afición. Pero bueno, se me ha pasado. No pasa nada. Clips. ¿Cómo te sientes a ti ser tan feo? Y Twitch. Perdona, Daniel. Nada. Irias dice... ¡Mortadelo! Dani o... Twitch Dani y o... TikTok. Ah, no, y calculadora. Dani o Pablo, que uno de los dos no beba mucho que tiene que conducir. No, conducen nuestras novias. No, porque nos quedamos allí. Nuestras novias conducen. Cristian dice... La Kings League gitana... Mayor que la normal. ¿Hay una Kings League gitana? Ahora me entero, tío. ¿Cómo va a haber una Kings League gitana? ¿Seguro? ¿Tú eres tonto? Seguro que sí. ¿Cómo va a haber? Seguro. Me lo gitano y no, esto lo repetimos, ponemos las cartas y vale. Best King dice sí. Hay una busca en TikTok. Que nombre, no, pero Pablo, ¿cómo no va a haber una Kings League? Tiene que ser algo. Los gitanos mandan parodia. Los gitanos mandan adelantados a su tiempo. Tú, como sea. A los gitanos les das una antena y te hacen un avión. No vamos a salir de aquí. Es que en cuanto pisemos la calle, precisamente la Kings League Gypsy. Que no pueden ser. A ver. Estuvo Spursito. Kings League. Canceladísimos, dice Diego Leve. Canceladísimos, no. Rajadísimos. En realidad. Me pone Carly dice, Kings, Pablo, que es cierto. Johnny Kings, Kelly Kings, Kenty Kings, King G. Josie. Para mí no sale nada de. Sí. De Kingsley Gibbs. Pablo, que todo el mundo que es verdad, Pablo. Por cierto. Los gilipollas es los Gypsy Kings. Pero no la Kings League de los Gypsy. ¿Y qué? Reaccionar a los Buller. Que sí, ponlo. Pon Gypsy. ¿Cómo se llama? ¿Kingsley Gypsy? Kingsley Gypsy. Kingsley. Gypsy. Es que no me salen ni siquiera en sugerencias. Ahí lo tienes, la primera acepción. Gypsy Kings League. Tócate los cojones. Sí, hombre. 44.000 seguidores, pero esto qué es, loco. Ay, pago a mí. ¿Dónde dice? ¿Cuál es el plan de No potes? Me carga, pues mira, demasiada vamos, calidad. Vamos a tener un camping que se llama San Pelayo. Es que estamos diciendo muchas cosas, ¿eh? Al final, alguno se va a presentar ahí. Pues que se presente, ¿eh? Le invitamos a un traguito de orujo. Sí, de orujo. De agua, de agua, de
Vamos a ir a Potes de camping. Para celebrar el cumpleaños mañana, de un amigo nuestro. Mañana viernes vamos a retransmitir en el camping el partido, porque nos vamos a dejar sin retransmisión en la plataforma roja con el tubo. Entonces, del tubo rojo me refería. Entonces, ¿quién es Le Gitana? Tócate los cojones, que es verdad. Para no estar flipando. Entonces, vamos a retransmitir allí y luego nos vamos a quedar. ¡El Guardiola Gitano! Nos vamos a quedar hasta el lunes. ¡El Guardiola Gitano! Título: Guardiola Gitano expulsado, enloquece totalmente. El Guardiola Gitano expulsado enloquece totalmente. ¡Es imposible! En fin. Sí, estoy flipando. Está el Haaland gitano, Guardiola gitano, el Manolo, es lo mejor de todo. Dios mío, en fin. Va ganando el Balichos, segundo el holandés errante. Tercero, guapo, ¿eh? Tercero el Titiyin, el Tititín. Cuarto Hinojos. ¡Hinojos! Quinto Capuchane. Sexto Romanesic. Romanesic. Siklov, no sé. Séptimo, Jehová Nisi. Jehová, coño, Jehová. ¿Qué he dicho? Jehová. Jehová Nisi. Y octavos, últimos en la clasificación de la Gypsy, de la Kings League Gypsy, Sastipen. Yo soy de Hinojos, eso está claro, ¿eh? O sea, tú sabes lo que le llaman el Hinojo, ¿no? Te voy a regalar la bufanda de Hinojos. Tú sabes la connotación. Es que precisamente el otro día me vi un vídeo del Sasa italiano este. El que va por los barrios pobres. Uh-huh. Y uno le dijo: ¿quieres ir a ojo? Efectivamente. Muy bien, every day. Bueno, que cerramos ya. Que al final acabamos hablando de la Gypsy Kings. No, de la. Sí, de la Gypsy Kings. No, de la Kings League Gypsy. Bueno, en fin. Y estuvo Titos. Que se le ocurran mucho. Joder, estoy flipando, tío. Estoy flipando. Voy con Calle Lacera, el equipo de Guardiola Gitano. Calle Lacera, pues a mí no me salía, ¿eh? A ver cómo va. Calle Lacera, no me sale esto, ¿eh? Ah, División 1, no me jodas que tiene que tienen dos divisiones. Qué grandes. Balichos, Plaza España, Chaborros, Calle Lacera, Los Churumbeles. Juventud Gitana. Juventud Gitana. Gracia Gitana. La Gracia Gitana y los últimos, los Fardollas. Dios mío, esta hostia. Marco dice, a ver, no me entero, ¿vais a hacer la calculadora o vais a hacer los clips? El lunes vamos a hacer la calculadora. El lunes. Y los clips también. El lunes lo vamos solo a hacer para todo. Ti, guapo. Estoy flipando. Porque te agradecemos mucho que nos hagas clips, Marco, en serio. Lo que nos hagas clips nos hace mucha ilusión. Pero es que ahora mismo... ¿Allí en vez de cartas sacan navajas o qué? Comentarios en nombre. ¡Gracias! ¡Gracias, Diego! Diego FRBRRC por seguirnos. Bueno. Dice, dirás, aquí los equipos irían de Cazoña o Cueto. Sí. ¿Daniel? ¿Qué? Que aquí hay un usuario que se llama King/GPA. No tendrá nada que ver, ¿no? Palo, tío. Es un enfermo mental. Ah, no, no. Nos sigue desde el 31 de agosto. A ver qué puede ser, ¿eh? Pablo. La temporada pasada la ganó Gypsy Hooligans. Gándara también, ¿eh? ¿Gándara qué? El barrio de la Gándara, Daniel. Ah, coño. Pues ahí tenemos al realizador de la Gándara. ¿Qué dices? Lo que oyes. Eso no es la Gándara. Sí que es la Gándara. La Gándara es... No es la Gándara, Daniel. Que sí que es la Gándara. La Gándara... ¡Me muera que es la Gándara! La Gándara es... ¿Sabes dónde es? La Gándara es donde vive el realizador. La Gándara es... ¿Sabes dónde vive? La Gándara es enfrente del hospital Santa Clotilde. ¿O no? Santa Clotilde, ¿pero qué realizador? Si se le ve a lo del Badecilla. Sí, ahora, pero él ha vivido toda su vida ahí. Ah, vale. Vale, ya te he entendido. Toda su vida, 20 entonces años. Estamos de acuerdo, sí. Entonces sí. Claro. Pensé que decir dónde vivía ahora. Sí, entonces. Esa, Dani. Claro. Me lo va a decir a mí, yo soy de barrio toda la vida. Sí, pensaba que estabas hablando de otra vivienda, pero sí. Yo soy de Peña Castillo. Dani, dale la razón que tiene una pistola. Me parece que no era así, Daniel. Me parece que no era así. No, no, fíjate. Hostia, que me la cargo. Tengo que arreglarla. Ha volado, Ha volado la pipa. Bueno, ya. Que va a ganar el Hinojos. Bueno, ya. Sí, se acabó. Nos vamos a cerrar, chicos. Y vosotros os recomiendo que hagáis lo mismo. Se me ha roto la pistola. Pone King y voló. Se me ha roto la pistola. Pone King y voló.
En fin, que cerramos ya porque esto ya es surrealista, ¿verdad? Datos hooligans, efectivamente. Un besazo, chicos. Nos vemos mañana, partida ante Ibiza. A ver si mañana nos reímos tanto. Yo soy de la peña, Dani, no jodas. ¿En serio, Pamina? De la peña. O sea, pero de la peña de Peña. Datos Castilla. Mentirosos. Marco está escocido. Es por rasca. Es por lo de las clips, el pobre. Sí, lo sé. Y por la calculadora. Siento, Marco, encima 13 años, está la flor de la vida. Vete a hacer una paja y se te pasa, hombre. Iras dice, os van a banear por posesión de armas. Oh, lo he pensado, digo, ojo, esto lo ve Twitch, igual se piensa que son de verdad o algo. Twitch ha salido esto volando. Es de juguete, no tiene gatillo. Ha salido volando la pistola, ¿cómo va a ser real? Vamos a ver, suscriptor, gestor de Twitch, vamos a ver, Marco, que te está diciendo. ¿En serio? ¿Pamina eres de la Peña? Pues yo soy de Peña Castillo, o sea, voy cerca. Pues yo soy de Miranda. Yo soy del lado del Carrefour. Miranda manda, chaval. Estamos hablando de barrios. Miranda manda. Miranda ya es pijo. Miranda es un barrio, perdona que te Miranda diga. Es de pijos, ya. Si estás a cuatro pies del. Pijo, sanadero. Pues tira de esta. Cerramos, chicos. Miranda de Abreu. No. De Miranda de la iglesia de Miranda. Alto de Miranda. El alto de Miranda, Daniel. El alto de Miranda. Donde antes había un obelisco. Pa' pistola ya está. La última casa alargada blanca de mis abuelos. Ostras, flipo, ¿eh? Pamina, ¿ves cómo teníamos relación? Es que estaba claro. Es que no puedo intimidar con una pistola. Yo, tío. Yo vivía al lado del Carrefour, Pamina. Yo vivía al lado del Carrefour. San Martín del Pino. No digo más. A ver, que si os vais a mi casa y me apuntáis. Que si queréis daros los números y haced lo que queráis, pues bueno, pero eso ya fuera de directo, chicos. Perdona por ser cariñoso con la gente, no como tú que eres un ser frío. Ellos, una cosa es ser cariñoso, buchata, una cosa es ser diría, cariñoso y darle a Pamina hasta tu diría, DNI. Como diría, perdona que te diga. Pues es que es de mi barrio. Tú como eres pijo, no lo entiendes. No, hombre. Miranda manda. Musgoso dice, por eso Dani es del Barça, un equipo más humilde. Yo soy del Racing de Santander. Pamina dice, yo estudié en el Empalme. Yo estudié en el Necrónica. La próxima vez que vayáis al Nuevo Mundo, voy y le pego a Daniel, dice Marco. Ten huevos. Le pega una buena. Bueno. ¿Quién es del Barça? Que yo, soy del Racing, me como un tol, que soy del Racing, ¿eh? Que soy del Racing. Válgame. En San Martín, uno de los abuelos de Kela. Fíjate. Tú eres de barrio, no del Racing. Es que en mi barrio no tengo. Sí, bueno, sí, tenemos el Nueva Montaña. A ver, ¿verdad? Hay un dicho que es. En el cual he jugado yo en el Benjamín. Hay un dicho que es. Que si el Dani te vacila, tú te callas y lo asimilas. Exactamente. Con Dani menos. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Es del Brisa, que no os mienta, del Barça. Del Brisa, sí, del Brisa Marina. Che, ¿vamos a cerrar ya o qué? Que le tengo hambre. A Dani, gracias, tengo hambre. Alejandro, te amo, Alejandro. Tengo hambre. Me desnudo por Alejandro. El que ahora. Augusto Linares. Desnudo y mojado en el brujo, Daniel. Ah, sí. Imaginaos que imaginaos. El Augusto Linares, pues yo he ido al lado, al blanco. Bueno, en fin. Un amigo mío juega en el Montaña. El Montaña es un equipo. A ver, que todos somos de aquí, que todos tenemos relación. ¿Alguna? ¿Y de qué relación tengo contigo? Mejor no lo digo aquí. Venga, chicos, que cerramos ya. ¿Podemos cerrar de una vez? Que quiero irme a cenar. He hecho de menos a los gallos de Pontearse. Ya ves, tío. No han vuelto, Sí, pero he hecho sin H. Sí. Que tiene 13 años, no me juzgues. Claro que no, Marco, tío. No, de verdad. No metamos tanto con Marco que el tío. O sea, no te metas con Marco que no ha puesto la hacha porque tiene 13 años. Y Dani hace 5 minutos. Vete a hacerte una paja, chaval, de 13 años. Pero porque me increpó. Si me increpan, yo. Lo he vuelto a hacer. Te he dicho que va a ir al Nuevo Mundo a pegarte una hostia. Por eso se lo he dicho. Ah, vale. Yo creo, vamos. Acoso. No, de verdad, que yo a Marco le quiere mucho. Sus rimas son muy graciosas. Lo de Aquiles Castro estuvo muy top. Y además. No quieras que no se ha hecho un hueco en la historia de Dato Racing. Y además. Claro, cogemos cable. Nada, por culo. Me está que me has suscrito. Efectivamente. Suscríbete. Como. Acósame esta. Colina. Hay uno del Granada que es Colina que está suscrito. Y tú no, Marco, por Dios. Te lo está diciendo con una pistola en la mano. A Marco me encantaría. Hazle caso. A Marco me encantaría conocerle, te lo juro. O sea, Dani, no te lo voy a repetir. Tengo hambre. Pues tira esta. Bueno, vamos a ver a los hinojos. Ah, voy a hacer raid a la puerta 9, pa, chicos. Pa, 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 pa. Vamos a hacer raid a puerta 9, que se lo merecen. Si vais para allá, saludad desde nuestra parte, que son unos putos grandes y que levantarán cabeza, que no se preocupen. Vamos allá, inician 3, 2, 1, con esto ya cerraremos. Un fuerte abrazo, chicos. Dice Irás que te coma esta. A ti, no sé por qué. Chicos, nada, ahora en serio. Que esperamos que hayáis pasado un rato
nos hemos reído todos. Y nada, que seguramente os lo habéis pasado bien. De hecho, a ver quién tiene huevos a decirme que no se lo ha pasado bien. ¿Por qué no suscribís, eh? ¿Por qué no suscribís? Pregunto, solo pregunto. Nos van a dar amenazas, amenazas, amenazas. ¡Chao! Pone Desni, peruano. ¡Pues me la agarro con la mano! ¡Hasta luego! Cierra, que no puede ir a mejor.